Listo. Bueno, buenas noches a todos. Hola. Vamos a esperar que... Ahí está grabando Norbert, perfecto, genial. Bueno, el miércoles habíamos estado viendo un poquito el fin de la presentación, de un repaso general de lo que era, de lo que es la actividad de los radioaficionados. Hablamos en ese repaso general de lo que es la reglamentación, los organismos reguladores, qué es una frecuencia, qué es el espectro electromagnético, cómo se organiza el espectro electromagnético, cómo se regula, cuáles son los diferentes tipos de servicios que hay. Bueno, y hablamos de cosas ya específicas de los radioaficionados, los planes de banda de cada uno de los radioaficionados, perdón, de cada una de las bandas de aficionados, cuáles son los modos de transmisión. Habíamos mencionado también que, bueno, particularidades como por ejemplo el código Q, el alfabeto fonético, habíamos hablado del sistema RCT, que es el sistema para indicar cómo escucho a mi contraparte. Y después habíamos empezado a hablar un poquito ya de lo que es electrónica, ¿sí? Al menos más de la mitad del curso que ustedes están haciendo ahora trata temas de nociones de electricidad y electrónica. Nosotros decimos nociones, ¿por qué? Bueno, porque como les mencionaba en la clase anterior, el objetivo nuestro no es que ustedes hagan como técnicos electrónicos. No lo podríamos hacer, por más que nos lo propusiéramos, ¿sí? Nosotros tratamos de tener el mejor balance entre lo que requiere un radioaficionado para poder operar con seguridad su estación de radio y para poder desenvolverse por su cuenta, ir creciendo, adquiriendo conocimientos, sin tener que estar años aprendiendo una cosa que por ahí no le van a dar uso la mayoría o una buena parte, ¿sí? Como parte de este camino, de este balance, nosotros vamos a seguir viendo hoy la introducción a la electricidad, ¿sí? Normalmente cuando uno hace una introducción a la electricidad en un curso normal de técnica o de la facultad, se hace un paso previo por otros temas de física que nos permiten llegar a comprender y definir más rigurosamente algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, el voltaje, que es la piedra angular de la electricidad, es lo que permite desarrollar un trabajo, se expresa en términos de unidades fundamentales de la física. Nuestra intención no es hacer todo ese laborioso camino con ustedes para llegar a definiciones rigurosas a nivel científico de qué es el voltaje, porque se aburrirían un montón y no les sería útil, además de que perderíamos unas cuantas clases haciéndolo, incorporando y madurando los conceptos, ¿sí? No se olviden que todos los conceptos que vienen de la física o de la matemática, para poder internalizarlos hay que hacer ejercicios. Entonces, no tiene realmente sentido, para mí en particular, hacerles perder tanto tiempo con eso. Yo lo que le voy a proponer, en cambio, es un camino, desandar un camino histórico, empezar a pensar cómo se iban dando los descubrimientos relacionados a la electricidad y quedarnos con conceptos básicos para poder entrar de lleno a la ley de Ohm, que es la piedra fundamental de la electricidad, ¿sí? Después, más adelante, cuando ya hablemos de potencia, de trabajo, de energía y de potencia, podemos volver atrás y definir, para los que quieren adentrarse un poco más rigurosamente en el concepto, podemos definir nuevamente qué es el voltaje, ¿sí? En términos físicos. Hoy vamos a
Les voy a compartir la presentación y vamos a arrancar nuevamente con lo que estábamos el otro día. Como yo les decía, hacemos un repaso rápido siempre de lo que vimos anteriormente. Bueno, acá estoy la presentación. ¿Lo están viendo en pantalla todos? Sí. Perfecto, genial. Sí, se ve bien, sí. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Perfecto. Listo. Bueno. Habíamos hablado de que hoy sabemos que la naturaleza está formada por átomos. Los átomos son, átomo en griego significa indivisible, ¿sí? La última parte en la que se puede dividir la materia. Bueno, eso significaría que un átomo es una cosa única, pero sin embargo, ya de principio del siglo XX, empezaron un poco antes de que empiece ya la mecánica cuántica, que es toda esa área de la física que puso patas para arriba el conocimiento que teníamos del universo y de la materia. Sabíamos que están conformados por partes menores. Tradicionalmente, el dibujo que se hace cuando se habla de un átomo es un dibujo similar al de la izquierda. O sea, tenemos un núcleo que tiene dos tipos de partículas. Uno se llaman protones y otro se llaman neutrones. Y están rodeados de otro tipo de partículas, que son los electrones. Esto es un dibujo, una idea figurativa. A medida que se iba adquiriendo conocimiento, empezó a cambiar la idea que se tenía del átomo y de cómo son las proporciones de las partículas, ¿sí? Hoy se sabe que el núcleo no se podría, no, esto no está a una escala real, ¿sí? O sea, realmente el núcleo es prácticamente vacío, no hay nada. Los electrones no están en órbitas alrededor, sino que están en orbitales. La diferencia entre una órbita y un orbital es que un orbital es como una nube donde yo no tengo certeza de en qué lugar está el electrón, sino lo que tengo es una probabilidad, ¿sí? La nube me indica con qué mayor o menor probabilidad puedo llegar a encontrarlo. Y esto es un ejemplo clave, ¿sí? Acá estoy viendo, esto es una fotografía, por así llamada, por así decirlo, de un núcleo de un átomo de hidrógeno, que es el átomo más básico que hay. Y acá estamos viendo el orbital 1s y el orbital 2s, que son los dos menores orbitales que puede llegar a tener un átomo. Los orbitales, decíamos, son cosas diferentes a la idea de las órbitas, como si fueran órbitas de planetas moviéndose alrededor de una estrella. Los orbitales son nubes de probabilidades, una cosa diferente, y es una idea más difícil de entender por ahí, ¿sí? Porque uno quiere pensar al electrón como una partícula individual, pero es difícil verlo como una partícula, y al momento en que hacen cálculos en física cuántica, no se lo comprende como una partícula, sino que lo comprende como una probabilidad o una función de onda. Los orbitales son entonces esto mismo y esta misma idea simplificada de las órbitas llevado a tres dimensiones como zonas donde podría estar ubicado. De acuerdo al. Los orbitales están organizados en capas también. Las capas son los orbitales del tipo S, del tipo P, del tipo P y del tipo D y del tipo F. Y cada uno de estos orbitales tiene diferentes formas que permiten agrupar cada uno de ellos más y más electrones dentro del mismo orbital. En este caben dos, en este ya caben más que dos electrones. En química, si en algún momento tuvieron química en el secundario, se acordarán que en algún momento les hacían
estoy anulando acá el teléfono para que no me suene. Les hacían hacer un mapita que decía cuántos electrones iban en cada uno de los orbitales y había que ir haciendo un sistema como en diagonales, ¿sí? Para completar los orbitales. Bueno, los electrones efectivamente van llenando los orbitales en un orden determinado. ¿Cómo es la relación de los electrones y el núcleo? Bueno, los electrones y los protones son los elementos que tienen carga. Los protones tienen una carga positiva, por definición es la carga positiva, y la carga del electrón es negativa, en la misma cantidad que un protón. O sea, un protón y un electrón tienen cargas iguales, pero de signo opuesto. En cambio, el neutrón, que es el otro tipo de partícula que hay en el núcleo atómico, no tiene carga. Entonces, un átomo tiene una determinada cantidad de protones en su núcleo y por lo tanto tiene una cantidad igual de electrones alrededor, organizados en realidad en forma de orbitales. Las cantidades son iguales y como dijimos que la carga que tienen ambos es la misma, ahora vamos a ver qué es la carga, pero de sentido opuesto, uno se cancelan con el otro. Y el átomo, si yo lo veo desde afuera del átomo, me parece que es algo inerte, algo que no tiene una carga. ¿Por qué? Bueno, porque todos los valores positivos del núcleo están compensados por los mismos cantidad de valores negativos que hay alrededor, en los electrones que lo rodean. Entonces, si yo me alejo del átomo y lo veo desde afuera, ¿sí? Para mí hay elementos que tiran hacia mí y elementos que tiran en contra. Unos se cancelan, se bloquean, anulan exactamente los otros porque están en la misma cantidad y cada uno de ellos tiene el mismo valor, peso o hace la misma fuerza, ¿sí? Entonces, el átomo es algo neutro cuando yo lo veo del lado de afuera. Sin embargo, el átomo tiene la última capa de todas, es la capa de valencia, y el átomo busca una estabilidad vinculándose con otros átomos hasta conseguir completar la capa de valencia. Eso depende de en qué lugar hayan ido a parar en esto que es la tabla periódica. La tabla periódica es una organización de todos los elementos. ¿Qué son los elementos? Los átomos. ¿Y cómo se clasifican los átomos? Por la cantidad de protones que tienen en el núcleo. La cantidad de protones que tienen y por lo tanto de electrones que lo rodean determina el elemento del que se encuentra. Como dijimos la otra clase, si tiene un protón en el núcleo, pues se llama hidrógeno. Si tiene dos protones en el núcleo, se llama helio. Si tiene tres, litio, bueno, berilio, boro, carbono, etc. Están organizados entonces en cuanto al número atómico, que es el número de protones. Los otros elementos que acompañan al átomo en el núcleo son los neutrones. Los neutrones, al igual que los protones, tienen peso. Es lo que le confiere peso al elemento, pero no le confieren carga eléctrica. Entonces, lo que determina el elemento en sí es la cantidad de protones, no la de neutrones. La cantidad de neutrones lo que hace es sumarle peso al núcleo, ¿sí? Si tiene más neutrones, va a ser más pesado. Si tiene menos neutrones, será menos pesado. Cada uno de los elementos puede venir en diferentes configuraciones. Esas diferentes configuraciones significa que a veces aparece con más neutrones o con menos neutrones. El caso más conocido es el del hidrógeno, del carbono. Por ejemplo, el hidrógeno
normal, el más abundante, el que aparece en el 99% de la naturaleza, es H1, o sea, que tiene un solo elemento en su núcleo, es el hidrógeno real. Pero después hay dos tipos de hidrógeno más, como son, que tienen nombre propio, que son el deuterio y el tritio, que tienen ya dos unidades de masa y tres unidades de masa. Eso significa que son un protón con un neutrón adicional y un protón con dos neutrones adicionales. No dejan de ser hidrógenos todos ellos porque tienen un solo protón en su núcleo. Pero el deuterio tiene dos unidades de masa y no una como el hidrógeno, y el tritio tiene tres unidades de masa. ¿Por qué? Porque tiene tres partículas en su núcleo. Un protón y dos neutrones. Esos elementos que tienen, que comparten la misma cantidad de protones, pero varían en la cantidad de neutrones, se llaman isótopos. Y la particularidad que tienen los elementos es que vienen con diferentes cantidades de isótopos. Generalmente hay un elemento que es el más abundante de todo. Hay un isótopo del elemento que es el más abundante de todos, como por ejemplo el carbono 12. Carbono 12 significa que en su núcleo el átomo de carbono tiene 6 protones y 6 neutrones. La suma total es de 12 unidades de masa. Tanto el protón como el neutrón tienen un peso equivalente a una unidad de masa. Una unidad de masa es la duodécima parte del átomo de carbono 12. Pero hay otro tipo de elemento de carbono, otro isótopo del carbono, que es el carbono 14. O sea, es un carbono que en lugar de tener 6 neutrones en su núcleo, tiene 8 neutrones. Y ustedes habrán escuchado hablar del carbono 14. El carbono 14 es un carbono que se puede utilizar para medir hace cuánto se murió un ser vivo. Se hace la datación de carbono 14, justamente. Ese carbono 14 es un carbono que es inestable. Generalmente, en la mayoría de los elementos tienen un isótopo que es, por lo menos de los elementos sencillos, como los que están acá arriba. Los elementos que están más abajo son todos inestables. Pero de los elementos comunes, la mayoría tienen uno de los isótopos que es el principal, que es el más estable. Y hay otros isótopos que son inestables. ¿Por qué? Bueno, porque el núcleo, que está conformado por protones y neutrones, tiene un balance eléctrico con los electrones que lo rodean. Hay veces que ese balance se puede romper que se puede romper por determinado tipo de cuestiones que es difícil de prever, qué sé yo, porque cayó una partícula de otro que lo bombardeó otro átomo, por ejemplo, como ocurre con la reacción en cadena en el caso del uranio, o porque le cayó una partícula de alta energía o un neutrino, puede ser algún tipo de las partículas subatómicas que provocan, ¿no?, lo que se llama un decaimiento radiactivo, o sea, que afectan al núcleo y hacen que ese núcleo se separe, ocurre una fisión. Entonces, el elemento se transforma en otra cosa, pues se desprenden parte de los protones. Normalmente ese tipo de decaimiento se llama decaimiento alfa, por ejemplo, y hace que salga una partícula de helio separada del núcleo. Si sale una partícula de helio del carbono, voy a pasar dos lugares abajo en la tabla periódica, porque el helio tiene dos protones en su núcleo. Transmuta el elemento de carbono en berilio, por ejemplo. José, sí, disculpa, Pablo. estamos todavía en la primer presentación, porque veo que justo la tabla periódica justo lo tenés en la próxima y solo Ah, estamos viendo la ¿no están primera. viendo la tabla periódica ahora? No, no, por eso te decía, sí, yo entendí todo, No, pero no lo estaba te viendo, quería. José. ¿Ahí no aparece? No. Lo saco de pantalla completa. ¿Ahí les aparece? Ahora sí. Perfecto, genial. Bueno, Solamente la tabla periódica.
Ahí está, perfecto, genial. ¿Están viendo entonces la tabla periódica en pantalla ahora? Sí, sí. Bueno, perfecto. La tabla periódica, esta, esto simplemente para que nos ubiquemos cuando hablamos de metales, qué son los metales, dónde están ubicados, ¿sí? Y por qué algunos elementos son metales y otros no son metales. Bueno, los elementos, ¿sí? Están ordenados de acuerdo al número atómico acá, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. A medida que crecemos en el número atómico, ¿qué es lo que crece? La cantidad de protones en el núcleo. ¿Y qué crece por consecuencia? La cantidad de electrones que lo rodean. Cuando van creciendo la cantidad de electrones que lo rodean, ¿qué va pasando? Se van completando los orbitales, ¿sí? Cada orbital tiene diferente capacidad de electrones, ¿sí? 2, 6, 10, etc. 14. Entonces, a medida que yo voy completando los orbitales, cambia la configuración que tiene el elemento. En particular, los elementos que quedan acá, a la derecha, son todo lo que se llaman gases nobles. Son elementos que son inertes y prácticamente es muy difícil que reaccionen, que participen de una reacción química, porque son elementos que ya, por la configuración que quedaron, los últimos electrones de todo, que son los que se llaman la órbita de valencia, se mantienen estables y no tienden a reaccionar con otros elementos. En cambio, todos los demás elementos de la tabla periódica no tienen esa configuración estable por naturaleza y tienden a formar reacciones químicas para volverse elementos estables. Esas reacciones químicas que forman pueden tratarse de básicamente tres formas, ¿sí? Uniones covalentes, uniones iónicas o unión metálica. Las uniones covalentes son cuando se juntan dos elementos, generalmente con la misma electronegatividad. La electronegatividad va desde lo más positivo acá a lo más negativo acá en el otro extremo, arriba a la derecha. El flúor es el elemento más electronegativo de la tabla. Y cuando hay mucha diferencia, por ejemplo, cloro y sodio, por ejemplo, cloro y sodio, cloro y potasio, ¿qué ocurre? Cuando uno es muy electronegativo, electropositivo, es una unión medio violenta. ¿Por qué? Porque no hay un acuerdo de, mira, pongamos un electrón cada uno y así completamos mutuamente nuestros orbitales, sino que directamente uno le chafa al otro un electrón o dos y se los queda y se los apropia para sus propios orbitales. El otro se queda pegado dando vueltas como un boludo alrededor del otro átomo porque se queda con carga positiva y el otro se queda con más carga negativa, así que se queda atraído. Es como lo que pasa en el amor muchas veces, ¿viste? Cuando alguien no te da bola, bueno. En definitiva, cloruro de sodio, por ejemplo, es una molécula conformada por un átomo de cloro y un átomo de sodio. El cloro, que es electronegativo, el sodio es muy poco electronegativo, es positivo. El sodio directamente le secuestra el electrón al cloro, le secuestra el electrón al sodio. Entonces queda una unión iónica, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo tengo dos átomos de cloro, dos átomos de bromo, dos átomos de oxígeno, dos de nitrógeno, algunos de estos que tienen balanceada, igual de fuerza electronegativa tiene cada uno, entonces no puede haber un secuestro, no puede haber uno que le zarpe el electrón al otro, sino que establecen un tipo de acuerdo más beneficioso para ambos, que se llama unión covalente. Las uniones covalentes pueden haber simples, dobles o triples, o sea, pueden tener hasta tres pares de electrones prestados entre ellos. Pero esto es algo, las uniones de este tipo son algo que se dan con los elementos que son no metales, que son solamente estos pedacitos de acá, ¿sí? Este pedacito de acá son no metales, ¿sí? De estos no metales, estos de acá se llaman halógenos, pero son no metales también. Estos se llaman metaloides y tienen un comportamiento intermedio. Y todo lo amarillo son los metales. Como verán, los metales ganan por goleada en la tabla periódica.
Y los metales tienen esa particularidad que hablábamos la semana el miércoles pasado, que es la unión metálica. O sea, que se solapan, se unen y se solapan, solapan sus órbitas de valencia, los electrones vagan libremente y felices por un río de órbitas de valencia común a todos los átomos que participan de la juerga. Pero bueno, ¿por qué nos interesa a nosotros entender todo este lío de los átomos, cómo están compuestos y todo eso? Bueno, porque lo fundamental que provoca la electricidad es el electrón, ¿sí? Ya no nos interesa ya más a ver a nivel más microscópico que el átomo, ¿sí? Podríamos estar diciendo que en realidad hoy se sabe que las partículas como los protones, neutrones, todo eso están formadas por quarks, que son partículas más chiquitas todavía, pero ya eso no es necesario para comprender de dónde provienen las cargas eléctricas. Lo que a nosotros nos interesa es tener en cuenta que hay protones y electrones cuyo desbalance provoca una carga eléctrica determinada. Y ahí voy a ir a la ley de Coulomb. ¿Lo están viendo ahora en pantalla? Sí, sí. Perfecto, genial. Perfecto. Bueno, un señor francés llamado Coulomb, en 1785, llegó a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión que hizo? Bueno, el tipo agarraba y tenía un gato en la casa y le pasaba una franela y se da cuenta que saltaban chispitas de la franela hacia el pelo del gato. Y después comprobó que pasaba lo mismo con los peines, cuando te pasabas por el pelo y ese tipo de cosas. Aparentemente tenía una larga cabellera, como se usaba en esa época, que juntaba un montón de carga estática. El tipo dice, ¿de dónde proviene la carga estática esta? ¿Qué es esto que hace chispas? Bueno, vamos a tratar de medirlo. Entonces inventó esto que se llama una balanza de torsión. La balanza de torsión es un tipo de experimento donde había dos bochitas de metal, ¿ven? Una que está suspendida acá y la otra que está, bueno, balanceada para que no se vaya para abajo, pero sostenida en su centro por un hilo muy delgado que estaba sujeto de arriba, como si fuera un péndulo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Lo genial de esto es que una fuerza muy, muy, muy pequeña puede lograr que eléctrica, puede lograr que se mueva la bochita esa hacia la otra o alejándose de la otra. Y ahí es donde el tipo empezó a hacer sus experimentos para ver cuánto era necesario para poder cargar esta bochita y alejarla de la otra y tratar de medir las fuerzas. Piensen una cosa, yo les digo, ¿sí? En el año en que Coulomb enunció esta ley, apenas se cumplían 100 años de las leyes de Newton, ciento y pico en realidad, ¿sí? Newton fue del siglo XVI y enunció entre 1640 y 1680 sus leyes de Newton, que son las piedra angular de la física. Antes de las leyes de Newton, las leyes de la dinámica, o sea, las leyes que interpretan las fuerzas y cómo las fuerzas cambian la cantidad de energía que tiene un elemento, solamente estaban la cinemática, o sea, los experimentos que unos siglos antes se habían hecho de las cosas que caen por un plano inclinado y todo eso, pero abstrayéndose de la fuerza que lo genera. Newton es el que relacionó la fuerza, la masa, la aceleración, que es algo parecido a la ley de Ohm, pero para lo que son las masas, ¿sí? El tipo este Coulomb, entonces, apenas 100 años después de la gran revolución que se provocó, la fundación de la física, casi podríamos decir, en el sentido moderno, ya hizo el tipo, se le ocurrió este tipo de cachivache. Yo los invito a que si en algún momento andan por Italia, por Florencia, o sea, gran parte de los desarrollos de la,
de la técnica moderna en estos años se dieron en Italia. Y en Florencia está, hay un museo de la ciencia y la técnica que tiene todos estos instrumentos. Podés ver desde los telescopios que utilizaba Galileo hasta un montón de aparatos como pilas de volta o balanzas de este tipo. Es muy curioso si en algún momento tienen la oportunidad de verlo. Se puede ver también por internet el museo ese. Pero este tipo entonces llegó a determinar una cosa. ¿Y qué es lo que llegó a determinar Coulomb? Bueno, él determinó que con la electricidad, a diferencia de lo que había observado Newton con el tema de la gravitación, no hay solamente una fuerza de atracción, sino que también hay fuerzas de repulsión. Y eso está dado con la naturaleza de la carga, porque encontró que había dos tipos de cargas, positivas y negativas. Lo que había descubierto Newton luego de las leyes de Newton, ¿sí?, que fue la ley de la gravitación en cerca de 1680, que permitió fundamentar, por ejemplo, por qué nos atrae la Tierra y nos quedamos pegados a ella, por qué giramos alrededor del Sol y todo ese tipo de trivialidades del mundo, fue relacionado con la ley de atracción gravitatoria, ¿sí?, que es la que vincula a que cualquier par de elementos con masa se atraen entre sí. Y eso está relacionado con qué? Bueno, con la masa de cada cuerpo e inversamente relacionado con la distancia con el cuadrado de la distancia que los separa. O sea, cuanto mayor es la distancia, tanto baja muchísimo la fuerza. ¿Por qué? Porque al igual que la ley de Coulomb, el denominador, lo que divide, está con el cuadrado de la distancia. El radio es la distancia, ¿sí? Es esto de acá, radio o distancia. Bueno, la atracción gravitatoria entonces es una cosa únicamente que atrae, que lo había enunciado Newton 100 años antes. Coulomb se da cuenta que existe algo muy parecido para el caso de la carga eléctrica, pero con una gran diferencia. Primero, que hay dos tipos de cargas, positivas y negativas. Si son cargas de igual signo, ambas negativas o ambas positivas, la fuerza que se produce es de repulsión y se orienta en el mismo sentido, en el mismo eje que une las cargas, siempre. O sea, si Q1 y Q2, en este ejemplo, fueran positivas ambas o negativas ambas, o sea, del mismo signo, sentiría esta una fuerza hacia la izquierda y esta, la roja, una fuerza hacia la derecha. Ambas en el eje que las une. Pero si son de diferente signo, por ejemplo, esta es positiva y esta es negativa, o viceversa, entonces la fuerza que sienten es de atracción. Esta se va a sentir atraída por esta y viceversa. Cuando Coulomb enuncia esta ley, lo hace únicamente en base a los enorme cantidad de experimentos que se la pasó haciendo con la balancita esta. O sea, alto embole se pegó el pobre Coulomb porque ha estado años, años y años haciendo mediciones sistemáticas y detalladas con la balancita esta. Uno no se imagina la tortura que era en ese tiempo hacer esta clase de experimentos. La conclusión a la que llegó es que la fuerza que se produce, la de atracción o repulsión de las cargas, también va en proporción a las cargas, a cuál es la magnitud de cada carga, y también es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea, conforme se van alejando, baja muchísimo y muchísimo cada vez más la fuerza, ¿sí? Todo esto multiplicado por una constante. Si uno ve la ley de gravitación universal, va a ver que la forma es exactamente igual, ¿sí? Constante por las masas, por el producto de las masas, dividido la distancia que la separa al cuadrado. La diferencia enorme que tiene el electromagnetismo respecto a la gravitación es que es una fuerza muchísimo más poderosa, ¿sí? Esta K acá que indica que hay una constante,
siempre una constante, no es algo relevante para analizar la fuerza, lo que importa es lo que puede variar, como por ejemplo la distancia o el monto de la magnitud de cada carga. Esta constante es enorme, ¿sí? 9 por 10 a la 9, creo, una cosa así era. Entonces, la fuerza que se produce con pequeñas cargas ya es importante y es medible, ¿sí? Sería muy difícil poder medir la fuerza de atracción gravitatoria con un elemento de este tipo. ¿Qué pasa? Pero está esta particularidad de que es muy distinta en el sentido de que hay dos tipos de carga. Eso no ocurría con con la gravitación. En la gravitación siempre dos masas se atraen, no hay masas positivas y masas negativas. En cambio, acá sí hay dos tipos de cargas, positivas y negativas. Lo curioso cuando nos ponemos a pensar en esto es que estamos todavía más de 100 años antes de que exista la teoría atómica. No se pensaba en términos de átomos en ese momento. Así que Coulomb no podía entender qué era lo que originaba las cargas, ¿sí? Por la misma época, 1785, más o menos por el mismo año, es cuando Benjamin Franklin, como les decía, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, una de las personas que firman el Acta de la Independencia, que además era un tipo con inclinaciones científicas, determinó que las tormentas, los rayos y todo eso estaba, con su famoso experimento, se trataba de energía eléctrica. Y había un montón de gente que estaba tratando de decir, bueno, vamos a tratar de entender qué es la energía eléctrica, qué está compuesta, qué tipo de cosas son las que lo componen, ¿sí? Bueno, el modelo atómico llegó más de 100 años después. En el medio, todas las leyes que se inventaron desde Coulomb en adelante son leyes que han supuesto que había cosas fluidas, o sea, que había cosas que no se podían dividir en pedacitos. Hoy sabemos que son pedacitos individuales que son los electrones. Nunca hay una carga que sea medio electrón. Siempre esto va en múltiplos de un electrón, la carga, ¿sí? Son n cantidad de electrones en definitiva. Pero bueno, lo primero que se observó es esto. El tipo determinó que hay una fuerza que se produce cuando hay dos cargas estáticas. Estática significa que no se están moviendo. Cuando se empiezan a mover las cargas, mover en el espacio, se producen otro tipo de fenómenos separados. Pero al determinar que son positivas y negativas y que tenían este efecto, entonces se determina que las cargas, cuando son positivas y negativas, cuando son de diferente signo, hay fuerzas de atracción de uno al otro, ¿sí? Esto, lo que se dibuja entre ambas cargas en este caso es el campo eléctrico, ¿sí? Y el campo eléctrico, fíjense que tiene una particularidad. O sea, va en línea recta, en la línea que las une, pero a medida que me voy alejando, siempre se tuerce para salir perpendicular a la carga y entrar perpendicular a la otra, como desparramándose en el espacio. El otro problema que hubo es que después, cuando hicieron la medición del electrón, muchos años después de la carga del electrón, se llevaron la sorpresa de que, según la convención que tenían, que venían teniendo ellos desde hace 200 años respecto a cómo medir las cargas eléctricas, la carga del electrón es negativa. Entonces, empezó a ocurrir un problema, y cuando nosotros vemos la electricidad en el sentido convencional, hablamos de positivo y negativo, y nos imaginamos que la electricidad fluye del positivo al negativo. Sin embargo, en términos electrónicos, en términos atómicos, en realidad va del negativo al positivo, ¿sí? Los electrones van hacia el positivo porque tienen carga negativa. Así que eso va a dar lugar a una dificultad, si se quiere,
de tener en cuenta el sentido convencional o el sentido electrónico de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, o sea, el pasaje de electrones a través de un elemento, si yo la represento en sentido convencional, voy a decir que son flechitas en este sentido. Pero si la represento en sentido real, en sentido físico, son flechitas que en realidad van en sentido opuesto. Los electrones van en sentido opuesto, que son los elementos portadores de carga. Bueno, y acá, como verán, tenemos esto mismo de acá a la derecha. Cuando yo tengo cargas de diferente sentido, tengo fuerzas de atracción entre ellas. Cuando tengo cargas de diferentes, del mismo signo, tengo fuerzas de repulsión. Y fíjense que las líneas de campo son diferentes ahora, ¿sí? Este comportamiento de la materia es el que dio lugar a los primeros experimentos con la electricidad. Dijimos, estamos con la ley de Coulomb en 1785, ¿sí? En 1827 se enuncia la ley de Ohm, se termina de redondear la ley de Ohm. La ley de Ohm sigue siendo hoy día la piedra base y fundamental de la electricidad. Esto es lo único que tenemos que tener en cuenta nosotros para poder analizar básicamente un circuito eléctrico. Si logramos entender la relación que hay entre estos tres elementos, entonces nosotros podemos manejarnos con total seguridad al comprender un circuito eléctrico. Ahora, ¿qué es un circuito eléctrico? Bueno, un circuito eléctrico es un montón de elementos que están interconectados y aprovechan el paso de la electricidad para desarrollar un trabajo, para hacer algo. Por ejemplo, que una lamparita ilumine o que un calefactor caliente una resistencia y me produzca calor, o cosas ya más complejas como que funcione un teléfono, una computadora. Todo eso, en definitiva, todo se resume en la ley de Ohm, lo que pasa en la última instancia es la ley de Ohm. Nosotros vamos a trabajar con circuitos extremadamente sencillos, ¿sí? Pero siempre, en definitiva, nosotros vamos a terminar pensando en esto básico. O sea, yo aplico un voltaje, que es una diferencia de potencial. La diferencia del potencial proviene de diferencias de cargas, o sea, de la ley de Coulomb, en definitiva. La diferencia de cargas me permite tener un voltaje. De hecho, hay un truco que ocurre con la ley de Coulomb. La ley de Coulomb me dice que, bueno, la fuerza que experimenta cada carga es igual a una constante por cada una de las cargas, constante por la primera carga, por la segunda carga, dividido la distancia que la separan al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si yo tacho una de las cargas? Me queda expresado la constante por la carga dividido el cuadrado de la distancia. Cuando yo tacho una de las cargas y me quedo con lo que queda de la ley de Coulomb, me quedo con la expresión de lo que se llama el campo eléctrico, ¿sí? Entonces yo digo, yo sé que a una distancia determinada, esta carga, a cada distancia determinada, voy a tener un valor de campo eléctrico. Cuanto más me alejo de la carga, lo que es lo que va variando únicamente, la distancia, ¿sí? A medida que me voy alejando, más y más y más disminuye el campo eléctrico. O sea, lo que estamos viendo acá, ¿sí? Cuanto más me alejo de la carga, esto va bajando, 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 bajando la intensidad del campo eléctrico. Pero en definitiva, la diferencia de potencial, ¿sí?, es lo que me permite a mí desarrollar un trabajo. Que eso más adelante vamos a ver qué es desarrollar un trabajo. Por ahora nos tenemos que quedar con la analogía hidráulica que yo les hice la última vez. ¿Que cuál es la analogía hidráulica? La analogía hidráulica es, ¿qué pasa si yo tengo un tanque de agua y tomo de la base e intento llenar un balde?
tarda mucho porque sale lento el agua. Ahora, si yo ese tanque de agua, que pesa un montón, pesa como un tanque de un metro cúbico de agua, generalmente de 1000 litros, si lo quiero elevar, tengo que levantar ¿cuánto? Y una tonelada de peso. Voy a necesitar un aparejo suficientemente fuerte para poder levantar ese tanque de agua y hacer mucha fuerza, en definitiva. Pero cuando yo lo levanté un metro, o dos, o tres, noto que cuanto más lo aumento en altura, entonces, tanto más rápido se llena el balde de agua con la canilla que yo tengo abajo. ¿Por qué? Porque la diferencia que hay de altura me permite tener mayor energía potencial en el tanque que está arriba. Entonces le traslada a las moléculas de agua mayor energía, a su vez, que hace que fluyan más rápido a través de la canilla. Eso es el voltaje. A elevar el tanque de agua es aumentar la energía potencial. Aumentar el tanque de agua es análogo a aumentar el voltaje. Si yo aumento el voltaje, aumento la corriente eléctrica, que es totalmente análoga al caudal de agua, o sea, cuántas moléculas de agua salen por segundo de mi canilla. ¿Sí? Yo no necesito poner una canilla más grande para que se llene el balde más rápido. Puedo elevar el tanque de agua y voy a lograr aumentar el potencial del tanque y la rapidez y aumento automáticamente el caudal. ¿Sí? Entonces, el voltaje, también llamado diferencia de potencial, lo que me permite a mí es impulsar las cargas para que se muevan a través de conductores. ¿Qué son conductores? Son metales. ¿Sí? Dijimos que hay metales en la tabla periódica, cada uno de ellos puede conducir electricidad con mayor o menor éxito. ¿Cuáles dijimos el otro día que son los metales que tienen mayor capacidad de conducción, o sea, menor resistencia, ¿sí? Mayor conductividad? Bueno, la plata, el oro, el cobre son por excelencia los mejores conductores, seguidos medio de lejos por el aluminio. ¿Sí? Ustedes van a ver que cuando se emplean conductores, normalmente caen en alguna de esas categorías. Plata, cobre, oro o aluminio. Todos los demás elementos conducen, ¿sí? Pero varios niveles abajo de los cuatro mejores conductores que les acabo de mencionar. Cuando yo tengo entonces un elemento conductor, se desarrolla una corriente eléctrica. ¿Y la corriente eléctrica en qué consiste, dijimos? Consiste en electrones que circulan a través del circuito. Si yo veo un corte transversal a cualquier lugar del circuito y mido la cantidad de electrones que pasan en un segundo por ahí, determino cuál es la corriente que hay. Si pasa un coulomb, que es una unidad, justamente en honor al señor Coulomb, que hizo la ley de Coulomb, con la que empezó todo este lío, si yo veo que pasa un coulomb de electrones en un segundo, digo que hay una corriente de 1 ampere. Si veo que pasan 10 coulombs por cada segundo, entonces digo que hay una corriente de 10 ampere. El otro elemento que yo tengo acá en el circuito, fíjense que acá tengo un conductor, algo llamado resistencia y otro pedazo de conductor para llegar hasta los polos donde yo le pongo la tensión. Esto es una representación esquemática, o sea, esto no es el circuito real, sino que es un gráfico que representa cómo están interconectados y conectados entre sí los elementos. ¿Sí? Una resistencia, bueno, una resistencia es una propiedad que tiene también todo elemento conductor y todo elemento eléctrico, que es la oposición al paso de los electrones. ¿Qué pasa? Yo en la analogía que tenía de la canilla, estaba con una canilla de un diámetro determinado. Evidentemente la resistencia
que presenta la canilla al paso del agua está relacionado con el diámetro de la canilla. ¿Sí? Si yo le duplico el diámetro, bueno, estoy aumentando la superficie por la que puede atravesar el agua. Entonces disminuyo la resistencia al paso del agua. Acá es exactamente lo mismo. O sea, una resistencia es una característica de un componente que impide el paso de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, entonces, decimos que fluye a través de un circuito que está cerrado. ¿Sí? Yo tengo dos puntos que tienen una diferencia de potencial. Mientras estos estén aislados, que no esté lo de la derecha, ¿sí? Es como una batería que la saqué de la caja. Yo tengo la batería está cargada, tiene 12 volts, pero no hay circulación de corriente. Yo tengo que agarrar, por ejemplo, una lamparita y conectarla al positivo y negativo, conectarlo a la batería, y se enciende la lamparita. ¿Por qué se enciende? Porque en el momento que yo la apoyo, los dos cables que salen del cosito donde agarro la lamparita, se cierro el circuito eléctrico, cierro esto, conecto positivo con negativo, ¿sí? ¿Y dónde está la resistencia acá? Bueno, la lamparita tiene una capacidad de brillar. Algunas tienen más brillo y otras tienen menos brillo. Ustedes recordarán que las lámparas vienen indicadas en watts en particular, que es potencia eléctrica. Es una cosa que la vamos a ver en una clase posterior. Pero está relacionado con la resistencia que tiene, ¿sí? Si yo tengo menos resistencia, circula más corriente y va a ser más brillante la lamparita. Si tengo una resistencia muy alta, voy a tener menor corriente y la lamparita se va a ver más tenue. Entonces, los tres elementos en sí fundamentales de los circuitos básicos de electricidad son el voltaje o diferencia de potencial, la corriente eléctrica y la resistencia. Los tres están relacionados tan íntimamente que dos de ellos determinan el tercero. ¿Cómo es eso? Bueno, es fácil. Yo puedo expresar la ley de Ohm de esta manera. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. O también puedo decir, intensidad es voltaje sobre resistencia. O también puedo decir, resistencia es voltaje sobre intensidad. Por eso es que nosotros se los ponemos acá en forma de triángulo, porque lo que yo hice recién es hacer algo llamado pasaje de términos, ¿sí? O sea, podríamos quedarnos con cualquiera de estas fórmulas que si sabemos hacer pasaje de términos, automáticamente nos acordamos cómo son las fórmulas complementarias. Pero si no lo sabemos hacer, lo único que tenemos que hacer es acordarnos del triangulito. ¿Dónde estaba cada uno en el triangulito? Este es el mismo triángulo de la izquierda, pero yo a su vez estoy poniendo cuál es la unidad de medida en cada uno. Como ustedes recordarán, en la física se utilizan unidades de medida. No es lo mismo decir un gramo que un kilogramo. Ahí uno tiene una magnitud mil veces más grande que el otro, ¿sí? Entonces es importante expresar las cosas en la unidad de medida correcta. Nosotros medimos los volts en... No, medimos la diferencia de potencial en volts, la corriente en amperes y la resistencia en ohms. Cuando yo hago la fórmula, cuando utilizo esta fórmula, la ley de Ohm, tengo que asegurarme de convertir todo a la unidad correcta. Por ejemplo, si yo digo que tengo una corriente de un miliamper, o sea, la milésima parte de un amper, yo no puedo decir tengo 12 volts dividido 1 me da 12 ohms. No, este 1 es miliamper, lo tengo que convertir a amperes. ¿Cómo hago para convertir un miliamper en amper? Bueno, lo divido por 1000. ¿Sí? Si 1 lo divido por 1000 me queda 0,001. Y ahí pasé de miliamperes a amperes. Decir, un miliampere o 0,001 amperes es lo mismo. Estoy diciendo lo mismo
pero lo pasé a la unidad correcta para hacer la cuenta. Ahí sí puedo decir 12 volt dividido 0.001, 12 dividido 0.001 me da 12.000 ohms. Entonces, si yo pongo 12 volt en estos extremos y con un amperímetro, que es un instrumento de medición, veo que circula una corriente de 1 miliampere, o sea de 0,001 amperes, entonces yo ya sé que la resistencia que tiene el circuito es de 12.000 ohms. Expresado también en kilo ohms, podría decir 12 kilo ohms. En ese sentido, ustedes verán que los mismos prefijos que se utilizan para las otras unidades de medida, como mili, kilo, mega, micro, se utilizan también en estas unidades para tratar con trabajar con números más sencillos. Pero bueno, será tema posterior empezar a familiarizarnos de cómo hacer el cambio de las unidades para siempre expresarlo en lo correcto. Volts, ohms y amperes. En el ejemplo de... Sí, no, el triángulo de la izquierda y la derecha en realidad están invertidos los ohms y los amperes para que se correspondan. Ah, sí, bueno, sí, este está dado vuelta, exacto. Y la intensidad es en amperes y la resistencia es en ohms. Lo agarré de Google y no lo pensé demasiado, perdón. Sí, habría que dar vuelta a uno de estos para que haya una, para que estén la, igual es exactamente lo mismo, ¿eh? Uno y otro también, sí. O sea, la multiplicación es conmutativa. Si ¿sí? Yo puedo decir intensidad por resistencia o resistencia por intensidad, que me da el mismo, me va a dar lo mismo igual, sí. Pero esto es importante. Si yo tengo dos de estos, cualquiera de los dos, automáticamente me queda determinado el otro. Y ahí quisiera llegar un poquito a entonces decir, definir qué es lo intrínseco en un circuito. Y bueno, cuando yo tengo, si yo me voy y me compro una lamparita para mi experimento de electricidad, y esa lamparita yo la mido con un tester, voy a ver que tiene una resistencia, ¿sí? Estoy hablando de cosas ideales, lamparitas que no varía la resistencia con la temperatura, ni ninguna cosa sofisticada, no sea cosa que alguno se me enoje que no lo aclaro. Pero la lamparita mía tiene una resistencia, esa resistencia es independiente de voltaje. Yo le puedo poner 12 volt y sigo teniendo la misma resistencia que si le pusiera 12.000 volts o 120 volts. ¿Sí? No varía de acuerdo al voltaje la resistencia. Lo que tengo es un parámetro que es intrínseco del elemento con el que estoy trabajando. Entonces, si yo digo, pará, tengo una lamparita que es de 100 ohms, por ejemplo. Entonces, si yo tengo una lamparita que tiene 100 ohms y yo sé que lo estoy alimentando con una batería, que una batería tiene 12 volts, ¿puedo saber cuál es la corriente que va a tener la lamparita esa? Sí, ¿por qué? Porque es cuestión de despejar I, o sea, tapo la I y me digo, ¿qué? ¿Cómo se expresa la I? V sobre R, voltaje sobre resistencia. 12 dividido 100, 12 volts dividido 100 ohms, me da 0,12, a ver, 12 dividido 100, 0,12. 0,12 amperes. Para volver a dar un ejemplo de cómo cambiar de unidades, 0,12 amperes también lo podría expresar como, corriendo tres lugares a la derecha la coma, 120 miliamperes. ¿Sí? 120 miliamperes es lo mismo que decir 0,12 amperes. Si yo tengo 12 volts y tengo 100 ohms, automáticamente sé que la corriente que circula es de 0,12 amperes. Esto que ven acá es la ley de Ohm. Cuando nosotros logremos internalizar
¿Qué es cada una de estas que nos resulte natural hablar de voltaje, hablar de corriente y hablar de resistencia? Que por ahora, para el que lo ve por primera vez, son cosas difusas seguramente y poco fáciles de hacerse una imagen en la cabeza. En cuanto dominemos esto, dominamos la mitad de la electricidad. O sea, lo que yo quiero que ustedes logren es internalizar el concepto este, ¿entendés? Entender esencialmente de qué hablamos cuando hablamos de voltaje, de intensidad y de resistencia. Una vez que ustedes lograron meter en la cabeza, asimilar el concepto, sale automáticamente todo, ¿sí? El resto de las cosas que van a ver, simplemente vamos a ir perfeccionando esto con conclusiones adicionales. Pero esto es lo más básico de todo lo que vamos a estar viendo. Les decía que nosotros estamos viendo circuitos eléctricos, y en particular los circuitos eléctricos vienen con un dibujo, un grafo, donde están los diferentes elementos que tienen símbolos interconectados entre sí por líneas. Volví a la anterior, que la anterior la entendí perfecto. Acá ya me la complicaste, me dijiste que sabiendo lo otro era lo más complicado, mirá lo que es. No, bueno, te lo arreglo enseguida, dame un segundito. Buenas noches, ¿cómo andas? ¿Qué haces, Edu? Pará, que yo le soluciono el problema. ¿Listo? ¿Querés que pongamos un simulador? ¿Querés que pongamos un simulador de la ley de Ohm? Buenísimo. Dame un segundito que voy a terminar ya con esta parte y ya pasamos al simulador, Edu. La resistencia tiene este simbolito. El capacitor, que es un elemento que vamos a ver más adelante, tiene este otro simbolito. Los capacitores electrolíticos tienen un dibujito que es parecido en una de las partes, es medio dobladita o con una U. Los inductores tienen este circulito. Y estos son los tres elementos básicos de la electricidad. Resistencias, capacitores e inductores. Eso es lo que ustedes van a ver. Las otras cosas que yo puedo ver en un circuito, bueno, son lo siguiente. Una fuente de tensión, como por ejemplo una batería. Este es el simbolito de la batería. El simbolito de la batería es la línea grande y la línea chiquita. ¿Y qué es una batería? Una batería en realidad es un conjunto de pilas. Por ejemplo, la batería del auto se llama batería porque es un conjunto de 6 celdas o 6 pilas. El plomo que contiene la batería, cuando está sumergido en el electrolítico, en el electrolito, la diferencia de potencial que genera en sus bornes es de 2 volts. Lo que pasa es que yo pongo en serie, o sea, conectados uno a continuación del otro, 6 celdas. Y 6 por 2 me da 12 volts. Obtengo 12 volts gracias a que yo puse 6 celdas, una a continuación de la otra, todas conectadas en serie. O sea, el positivo de una con el negativo de la otra, hasta armar una cadena larga. Eso es una batería. Este es el símbolo de una batería de 2 celdas, por ejemplo. En rigor, la cantidad de celdas debería estar indicada por los cositos estos, pero este es el símbolo práctico que se hace de una batería, simplemente como si tuviera 2 celdas, porque si no sería un choclo enorme, ¿sí? Y estos son elementos ya no lineales, transistores y diodos, que son otra cosa que vamos a ver. Fuentes de voltaje puedo tener, voltaje de corriente alterna, que es esto, una batería o una fuente de corriente continua, que es esto, la masa o tierra, que es este negativo en la batería, ¿sí? Está acá. Este es el simbolito para la puesta a tierra. Y estos son los elementos básicos que yo voy a ver. Por lejos, en estas primeras clases, en lo único que vamos a pensar es en resistencias. O sea, vamos a ver los dos que están acá. La batería de corriente continua y la resistencia. Nada más que eso. Con eso terminamos esta parte de acá, que coincide con lo que estábamos viendo donde dejamos la última clase, que era qué es un resistor. ¿Sí? Ahora sí. Eduardo les va a poner una demostración en la computadora, que es un simulador. Normalmente cuando nosotros estamos en forma presencial, lo que hacemos es armar circuitos en el laboratorio para poder probar esto y comprobar si la lamparita se prende más o menos. Pero bueno,
Con el Zoom lo más conveniente es hacer la simulación. Así que los dejo con el maestro de la circulación, de la simulación, que es Eduardo, que tiene todo prolijamente preparado en la computadora para poder mostrárselos a ustedes. Así que Edu, podés empezar a compartir ya. Ahí detuve la pantalla mía. Bueno. Ahí se está viendo el Power ahora. Sí, PowerPoint, exacto. Sí. Buenas noches a todos. Disculpen la demora, tuve un pequeño inconveniente con la PC. Bueno, ahora vamos a ver un simulador. Esto igual después se lo pasamos o lo pueden bajar de internet. Y acá vamos a ver cómo se relacionan el voltaje, la corriente y la resistencia. Variando nosotros el voltaje, ¿no?, vemos cómo varía la corriente cuando se cierra el circuito entre el polo positivo y el polo negativo. Fíjense que acá arriba está la ley de Ohm enunciada. O sea, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Sí. Es una de las expresiones. Si nosotros tapamos la B de voltaje que estaba arriba en el triangulito, abajo nos queda intensidad por resistencia o lo que es lo mismo, resistencia por intensidad. O sea, es una de las formas de expresar la ley de Ohm. ¿Sí? Obviamente tenemos tres formas de expresarla en base a cada una de los de las variables. Bueno, acá por ejemplo vamos a asumir una batería de 9 volts. Si yo ahora, o sea, al unir el polo positivo con el polo negativo, si yo ese conductor o ese alambre, como lo quieran llamar, si lo empieza a variar su resistencia, van a ver que la corriente empieza a variar. En este caso ahora lo voy a dejar en 90 ohms y hay una circulación con 9 volts, unos 100 mA o 0,1 ampere. A medida que yo vaya agregando más resistencia, fíjense en cómo empieza a variar la corriente, empieza a disminuir. Por eso la ley de Ohm básicamente dice que la corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. A medida que yo aumento la resistencia en el circuito, la corriente disminuye manteniendo constante el voltaje. Fíjense, acá lo que les está mostrando Eduardo es que vieron que yo les dije recién que uno de los elementos, dos de los elementos dejan automáticamente determinado al tercero. Entonces, en el simulador ese, él les está modificando uno y muestra cómo se modifican los otros. Baja la resistencia, aumenta. Si el voltaje es constante, entonces, al aumentar la resistencia, disminuye la intensidad. Vamos a ilustrar eso. Si el voltaje es constante, al bajar la resistencia, aumenta la intensidad. Baja la resistencia, aumenta la... Bájala con ganas. Ahí está, aumenta la intensidad. ¿Lo ven? Porque el producto de la intensidad y la resistencia tiene que dar el mismo voltaje todo el tiempo. Entonces, si bajo la resistencia, aumenta correspondientemente la intensidad para que se mantenga la ley de Ohm. Si yo bajo el voltaje, en cambio, si yo bajo el voltaje, ¿vos tenés cómo pasar a modificar la intensidad ahí? No. No me deja. Okay. Solamente voltaje y resistencia. Voltaje y resistencia, perfecto. La intensidad. Ahora bajo el voltaje, dejo constante la resistencia y vemos cómo varía la corriente. Perfecto. Al bajar el voltaje, baja la intensidad. A eso nos referimos con que la intensidad es directamente proporcional al voltaje. Si baja el voltaje, baja la intensidad. Si sube el voltaje, sube la intensidad. Normalmente nosotros en los circuitos la intensidad nos es la conclusión de los elementos. ¿Por qué es la conclusión? Porque nosotros optamos qué resistencia le ponemos. Y nosotros optamos por qué voltaje alimentamos.
La intensidad es la conclusión de ambas cosas, de las dos cosas que nosotros elegimos, ¿sí? Nosotros no ponemos una corriente determinada, ponemos un voltaje determinado y le ponemos una resistencia de determinado valor. La intensidad queda determinada por esas dos cosas que nosotros pusimos. Me voy a mostrar la ley de Ohm. Ah, bueno, esto eran las unidades de medida que había explicado José Luis, cómo hacer la conversión de una unidad hacia la otra. ¿Cuántos lugares hay que desplazar la coma? Acá lo tienen. Perdón, voy a poner en pantalla completa. En el caso de la resistencia, que se utiliza el ohm como unidad de medida, en el caso de la corriente se utiliza el ampere, se pueden pasar a microampere, miliampere, etc. En el caso de la tensión, usamos como unidad de medida el voltaje, tenemos múltiplos y submúltiplos, en el caso de los múltiplos eran kilovolt, en el caso de los submúltiplos, milivolt o microvolt. Y en el caso de las potencias también tenemos algo similar. Tenemos múltiplos y submúltiplos. La unidad de medida es el watts. Y como múltiplo tenemos el kilovatio y el megavatio. Y en submúltiplos el miliwatt. Acá está relacionado cómo hacer la conversión de ohms a kiloohm, de ohms a megaohm, o de ohm a mili o a micro. ¿Cuántos lugares hay que desplazar la coma? Hay ejemplos, ¿no?, en una dirección y en la otra. Lo mismo va a ocurrir para el voltaje y lo mismo para los amperes, ¿no?, que es la corriente. Y bueno, acá lo que ya le estaba explicando a José Luis, que es la ley de ohm, que es lo que estuvimos viendo recién, cómo variando el voltaje o la resistencia, se modificaba el valor de la corriente. Eso lo pueden apreciar ahí, ven bien el power. Hola. Sí, perfecto. Sí, se está viendo perfecto el PowerPoint. Bien. Estas son distintas maneras de poder representar la ley de Ohm. La ley de Ohm básica es esto, lo que ustedes tienen acá arriba. Intensidad, voltaje y resistencia. A partir de que yo bloqueé uno de los parámetros, puedo obtener los otros dos. O mejor dicho, si yo quiero averiguar la corriente, entonces divido o hago el cociente entre el voltaje y la resistencia. Si quiero averiguar, por ejemplo, la resistencia, es igual al voltaje sobre la corriente. Y así sucesivamente para las otras unidades. En el caso particular de la potencia, básicamente es I por E. Luego tenemos fórmulas derivadas, que después lo vamos a ver más adelante, ¿no? En este caso, I al cuadrado por R o E al cuadrado por R. Decir E o decir B es lo mismo, porque está referido a tensión o a voltaje, o en alguna bibliografía lo van a poder encontrar como diferencia potencial. Hay una forma más que lo suelen encontrar a veces en la bibliografía, que es fuerza electromotriz. Claro, FEM, fuerza electromotriz, claro. Exactamente. Fuerza electromotriz tienen... sí. Es lo que llamamos voltaje. Exactamente. La fuerza que nosotros hablábamos antes, la fuerza electromotriz, es el voltaje. Sí, la fuerza electromotriz, como lo estuvo explicando anteriormente José Luis, es que en un polo tiene exceso de electrones y en el otro polo tiene ausencia de electrones. Eso se llama diferencia potencial o fuerza electromotriz. Acá tiene otra forma de representar la ley de Ohm. Para algunos puede ser más práctico esto o esto. Y bueno, acá como lo que le explicábamos anteriormente, ¿qué es lo que pasaba? Cuando nosotros colocamos una fuente o batería y lo unimos el polo positivo con el polo negativo, ese conductor puede ser una resistencia que puede tener un valor muy bajo o muy alto. En función de ese valor podrá variar la corriente, que es lo que vimos en el simulador. Bueno, esto es lo mismo que ya veníamos compartiendo antes.
O sea, esta es la base de la ley de Ohm, es la base para la electricidad y la electrónica en general. Hay dos condiciones extremas para la ley de Ohm, que es el circuito abierto y el circuito o cortocircuito, digamos. Si yo uno el polo positivo con el polo negativo con un conductor, prácticamente va a circular una corriente infinita. ¿Por qué? Porque el conductor prácticamente tiene una resistencia cero, ¿no? O casi cero. En el caso de que ese conductor tuviese una alta resistencia o una resistencia infinita, prácticamente no habría circulación de corriente. O sea, se comportaría como si fuese un circuito abierto. Esas son las condiciones que vamos a encontrar más adelante en varios circuitos eléctricos. Bueno, acá vamos viendo lo que le estábamos explicando anteriormente, lo que indica la ley de Ohm y la representación digamos en unos ejes cartesianos, en el eje de asipsa la corriente y en el de ordenada el voltaje, y la resultante me va a dar una línea recta que es proporcional entre el voltaje y la corriente. Perdón, Eduardo. ¿Qué sería una resistencia infinita? Un ejemplo, ¿cómo sería? Con un bajo voltaje y tenés No sé, 1 millón de ohm, 10 millones, 100 millones de ohm. O sea, es altísimo. Un aislador. Un aislador, exactamente. Por eso se le llama resistencia infinita. Resistencia cero es cuando prácticamente no hay resistencia. En realidad hay casos particulares que se llaman los superconductores que a determinada temperatura presentan resistencia cero. O casi cero. En realidad vendría a ser como un... Eso es que no tiene pérdida, sería. No. Exactamente. Anteriormente se hacía, creo que a 200 grados bajo cero, algo así, y ahora creo que ya se están logrando materiales a temperaturas casi ambiente. La resistencia de un conductor está relacionada con la temperatura. La temperatura provoca lo que se provoca el movimiento de los electrones en sentidos que no son útiles a la corriente. A su vez eso provoca también que choquen contra orbitales internos que los expulsan, que los repelen por ser de la misma carga, se provoca una fuerza de repulsión entre dos electrones. Entonces el ruido térmico, la temperatura, lo que hace es alejarlos a veces. Imagínense el ruido térmico en los materiales. Hace que los materiales vibren, digamos, ¿sí? los átomos vibren. Y eso hace que no puedan ir como en una autopista los electrones entre las órbitas de valencia pisteando como un campeón, sino que se desplacen y le peguen más de lleno, digamos, a los orbitales internos del átomo y eso se encuentre con fuerzas que lo frenan, ¿sí? Cuanto mayor es la temperatura, mayor es la vibración que tienen los átomos, entonces mayor es la probabilidad de que el electrón se encuentre de lleno, se la pegue contra el guardarrail, por así decirlo, y eso lo frene enormemente. Por eso a mayor temperatura, mayor resistencia a los materiales, en general con la mayoría, no con todos, pero con la mayoría. La superconductividad se da fundamentalmente enfriando los materiales. La temperatura del cero absoluto, menos 273,15 grados Celsius, es donde no hay ningún tipo de vibración, no hay nada de temperatura. Los átomos están perfectamente quietos. Cuando yo me acerco a esas temperaturas, entonces logro fenómenos de superconductividad, donde aparentemente no tienen vibración los átomos y van como por un tubo los electrones. Exactamente. Bueno, acá vamos desglosando la ley de Ohm, que es lo que vimos anteriormente cuando queríamos averiguar la corriente. Hacemos el cociente entre el voltaje y la resistencia, como se ve en el dibujo. Lo mismo va a ocurrir para el voltaje, ¿sí? Y lo mismo va a ocurrir para la resistencia, ¿sí?
cubriendo, como dice acá en la figura, cubriendo la R, obtenemos la fórmula para calcular su valor, ¿no? O sea que sería voltaje sobre intensidad, ¿no? Y después, bueno, tenemos la parte de lo que es potencia, que es corriente por tensión o V por I, ¿no? Como decía Norberto también, puede aparecer en alguna bibliografía indicando FEM por I, o sea, fuerza electromotriz, por intensidad, ¿no? Son las diferentes formas de poder encontrar. Y acá, ¿se acuerdan que anteriormente cuando vimos el dibujo, en este caso, que encontrábamos valores que dicen I al cuadrado por R y E cuadrado por R, sobre R? Eso sí, se obtiene... todavía no hablamos de potencia eléctrica ni de energía. Si quieren lo hablamos ahora, lo que pasa es que Norberto iba a empezar a darles un poquito de reglamentación, así podían ellos aprovechar el fin de semana que quería para ir ojeando un poco. La clase que viene vamos a empezar bien hablando de qué es energía, qué es potencia eléctrica y todo. Es una, como decía Eduardo, una fórmula complementaria a la fórmula de la ley de Ohm, ¿sí? Es la ley de la potencia, que vincula la tensión y la corriente. Yo puedo expresar en función de tensión y resistencia, tensión y corriente, o resistencia y corriente, ¿sí? Pero para eso tenemos que hablar de qué es energía y qué es potencia eléctrica, ¿sí? Para llegar a eso, así no sabemos que hoy no vamos a llegar con el tiempo para decirlo, porque queremos que vean un poquito de cada cosa. Queremos que empiecen a ver un poquito de reglamentación con Norbert, así en el fin de semana, si tienen un poquito de tiempo de ver una cosa o la otra, la que se sientan más cómodos, ya lo pueden aprovechar porque tienen una orientación de ambas materias, digamos, ¿sí? Exacto, o sea, igual esta presentación después se la pasamos, ¿eh? O sea, pero ahora la subimos en la clase de 3 del curso, exactamente. Exactamente. O sea, acá tienen un resumen ya de lo que les explicó José Luis, del átomo, ¿no? Que está formado por un núcleo, donde tiene carga positiva y negativa, tiene partículas externas que son los electrones, que son lo que van a producir en definitiva el movimiento del flujo electrónico, ¿no? La nube electrónica, las capas u órbitas que tiene un átomo, algunos la llaman N1, N2, N3, otros lo llaman K, L, M, N, etc. Y la última órbita es la que más nos interesa a nosotros, que es la órbita de valencia, que es donde hay electrones que, por acción de temperatura o algún otro fenómeno, se pueden ir del átomo, irse a otro átomo. Eso es lo que va a producir la circulación de corriente, que eso lo vamos a ver más adelante. Acá tienen la ionización del átomo, cuando pierde un electrón, se lo llamará ion. Se lo llama ion porque queda desbalanceada la carga eléctrica, queda con una carga eléctrica positiva. Exactamente. Hablábamos de la corriente iónica o galvánica la clase pasada, que no solo la corriente se puede dar de electrones, sino de átomos o moléculas enteras que han perdido un electrón, entonces andan corriendo detrás de cualquier cosa negativa que se les cruce. Y si es catión es porque ganó un electrón, o sea, recibió, aparte de lo que ella tenía, un electrón adicional, uno o más, de otro átomo. Y después tenemos los enlaces covalentes, de donde se comparten los electrones entre átomos. Bueno, acá hay una pequeña actividad para indicar cada uno de los elementos del átomo, ¿no? Bueno, acá, ¿qué es lo que pasa cuando se empiezan a mover los electrones? Todo empieza a funcionar, ¿no? Si no fuese por eso, no tendríamos, estaríamos todavía ya por el siglo XX. Ese dibujito lo sacaste del libro de Van Valkenburg. Exactamente, señor.
Exactamente. Hay varios dibujitos de Val Valkenburg. Sí. Lo que pasa es que no me salieron bien los escaneados, en realidad. Había un texto clásico que venía en libritos coleccionables que de introducción a electricidad hace muchos años, que eran principios de electricidad de Van Valkenburg. Eran como libritos chiquitos que venían, eran una colección de 10 libritos, una cosa así. Y esas son las ilustraciones con las que empezaba. Estos libros los usaban, o sea, se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente. Hay una colección de que se llama Electricidad Básica y otra Electrónica Básica, que son varios tomos. De Electricidad Básica son 7 tomos, en Electrónica son 6 tomos. Luego hay otro de circuitos, ¿cómo se llama? Circuitos eléctricos. Ay, se me hizo una nube, que son 2 tomos, y hay un libro más de la misma serie que se llama Radar Básico, y bueno, son libros muy, digamos, muy básicos, que se pueden entender muy bien, y ya le digo, lo usaba la Marina de los Estados Unidos y Australia. Estos son los libritos. Estamos hablando de cosas de hace 50 años. Exacto. Y bueno, yo no había nacido. Estos son los libritos, ¿eh? Ponele. Son muy buenos, muy didácticos, la verdad. Se los recomiendo. Las tapas pueden variar de uno a otro, pero como son del mismo autor, ¿eh? Está en la versión de inglés y en español. Después lo subimos para el que lo quiera ver, al curso. Igual, si quieren empezar a ver, o sea, con las presentaciones que nosotros les damos, es suficiente para aprender lo mínimo indispensable de electricidad. Pero que les interesa aprovechar el curso porque quieren, está en su objetivo, aprender bien electricidad y electrónica, y quiere leer material complementario, Lo que le podemos recomendar es un libro que está escaneado en español, subido en el Google Drive, que aparece como Principios de Electrónica. No, déjenme ver un segundo. Creo que Principios de Electrónica o Electrónica para Ingenieros, algo así. A ver, no. Igual, o sea, si ustedes... ya lo voy a encontrar. En el Drive hay aparte una gran cantidad de PDFs que están indicados como clase o curso, creo. Presentaciones, aparece, sí. Son como 12 o 15. Electrónica básica, aparece como electrónica básica, no. Prácticamente está todo el material del curso al estilo que están viendo ustedes esta presentación. No, principios de electrónica, acá está, Mike Tully. Bueno, ahí está para el que quiera leer un poquito más completo todo, ahí tiene el libro Principios de Electrónica dentro de la carpeta biblioteca. Bueno, y acá también lo que venía ya explicando José Luis, distintas formas de obtener electricidad, ya sea por fricción, presión, calor, magnetismo, acción química y luz. Están desarrolladas básicamente cada una de ellas. En este caso es frotar 2 elementos diferentes y se cargan en forma estática. Esto es el clásico pasar la regla en el brazo con un pullover de lana, se cargaban estáticamente, ¿no? Luego tenemos por presión o piezoelectricidad. Someter un cristal con 2 placas, se produce una diferencia de potencial, que es indicada acá por el voltímetro. Luego tenemos otro tipo de energía, que es por termocupla. Cuando se unen 2 materiales diferentes y se los somete a temperatura, en los extremos podemos medir una diferencia de potencial. La termocupla se usa mucho en termómetros. Y luego tenemos por luz, cuando incide sobre un material,
hace que empiece a conducir. Y bueno, también se genera energía eléctrica. Casos típicos son de las celdas fotoeléctricas que se usan para la iluminación. Ustedes ven acá. Eso, por ejemplo, estas funcionan, por ejemplo, cuando disminuye la luz, cambia su valor de resistencia y por lo tanto se enciende el circuito y la bombita ilumina. Luego tenemos por magnetismo, que eso lo vamos a ver más ampliamente, es hacer mover un conductor o un imán alrededor del otro. En este caso estamos viendo el imán en una bobina o en un cable y produce una circulación de corriente, o sea, una diferencia de potencial. Acá lo ven en la ilustración, como introduciendo el imán en la bobina se genera energía eléctrica. O sea, lo que hace es cortar con las líneas de fuerza la bobina. Y acá por acción química, que es las clásicas baterías, hay distintos tipos de baterías, pilas, pack de pilas, y las baterías propiamente dicho que se usan normalmente en los automóviles. Básicamente todas ellas tienen en común que tienen dos electrodos y un electrolito y bueno, un recipiente. Y de ahí se produce una reacción química que permite desplazar electrones de un electrodo al otro a través del electrolito. ¿Preguntas hasta acá? ¿Qué tienen, chicos? Acá, si ustedes ven la animación, ven cómo se va desplazando los electrones de un lado, de un electrodo al otro. Son las que se conocen como pilas primarias, pilas secundarias. Las pilas primarias son no recargables, mientras que las pilas secundarias sí se pueden volver a cargar. Acá vemos otro tipo de pilas, pilas secas, alcalinas y las de mercurio que se usan en los relojes, calculadoras, etc. Y acá hay un título que puede ser bastante polémico, porque en realidad a veces lo presentan como un pack de batería, y en realidad son pilas de 1,5 volt o de 2 volt o de 3 volt conectadas en serie o en paralelo según los casos. Acá tienen pilas conectadas en serie para obtener un determinado voltaje. Acá tienen las pilas conectadas en forma paralela para obtener más corriente. Y acá tienen una combinación mixta de pilas conectadas en serie y en paralelo, típica de las linternas esas grandes que llevaban las pilas, eran las AA, ¿no? O AAA, no me acuerdo. Sí. Así que, chicos, bueno. Hay mucha información de golpe hoy. Yo quiero ir viendo cómo, quiero ir teniendo una idea de cómo van los chicos siguiendo la presentación nuestra, porque me parece que es mucho, mucho material de golpe que presentamos. Así que quiero ver un poquito de preguntas o que me vayan contando los que vieron por primera vez esto, que no sabían electricidad, cómo se están orientando con lo que están viendo hoy. A ver quién se anima y toma la palabra. Ya, yo que no tengo nada que ver con la electricidad, por lo menos hoy estoy menos perdido que el miércoles, así que nada, creo que de a poco van entrando balas en la cabeza. Bueno, perfecto, genial, bueno. Listo, 10 puntos. ¿Quién más tiene algún comentario? Bueno, buenas noches. Buenas noches. En esencia, para mí, en principio, esto es un Baofeng, o sea, un chino. Pero bueno, creo que le voy a ir agarrando el tiempo. Perfecto. Nosotros con el paso de las clases vamos a ir familiarizándonos por ahí con el tema de ver una fórmula o entender el tema del pasaje de términos o entender cómo hacer la conversión de unidades, porque hay veces que
que no forma parte de la vida diaria, entonces son cosas que la vimos en la escuela y nos olvidamos, ¿sí? Yes. Y tenemos que dar un poquito de tiempo a volver a acostumbrarnos a ver todo eso. Lo que no queremos nosotros es que abrumarlos con un montón de conocimiento todo junto y que no lo puedan asimilar en el momento, ¿sí? Entonces, acá hay un montón de cosas que tenemos adicionales para las próximas clases, que es entender que tanto todos los componentes, las resistencias, y después van a ver también los capacitores, los inductores, se pueden poner en serie y en paralelo, y uno puede calcular si uno los conecta en serie o en paralelo, cómo se va a comportar, si aumenta o disminuye la resistencia, si aumenta o disminuye la capacidad, aumenta o disminuye el voltaje en el caso de pilas en serie o en paralelo. Entonces todo hay reglas para cada una de esas cosas, que las vamos a ir viendo de a poquito, ¿sí? Esto, o sea, el tema de batería se lo incorporamos porque, basado también en los cursos anteriores, sí. Todas aquellas personas que no tenían conocimiento ni de electricidad ni de electrónica, a veces se encontraban con que le hablaban de batería o de pack y tenían un desconocimiento. Esto no sí. entran para el tema de examen. Está bien, pero para que los chicos tengan en cuenta, más que nada, es el... O sea, cuando nosotros hablamos, lo importante es que nosotros tenemos es que para que se produzca corriente eléctrica es necesaria una diferencia de potencial, o sea, una tensión eléctrica, ¿sí? También llamado fuerza electromotriz, ¿sí? De acuerdo a cuando fue escrito el libro, lo van a encontrar escrito de una forma o de la otra. Si los libros más viejitos de electricidad hablan de la fuerza electromotriz. ¿Cómo, Edu? Hablaste, ¿no? De conductores aisladores, sí. Sí, hablamos. El tema fundamental que tenemos que tener en cuenta es que cuando en un circuito aplicamos una tensión, se produce una corriente. Ahora bien, ¿cómo puedo poner una tensión yo en un circuito? Y bueno, yo puedo cargar una pila y que la pila, o una batería y que la batería lo alimente, o puedo poner una fuente eléctrica. ¿Vieron? Como ejemplo, el cargador de un celular, ¿sí? Una fuente que me provee de un voltaje permanente y constante. ¿Por qué? Bueno, porque hay veces que yo tengo un aparato que me provee un voltaje, pero ese voltaje va bajando con el tiempo. A medida que se va descargando la batería, puede ir bajando un poquito. O si no, con un capacitor también, que es otro elemento que puede almacenar energía eléctrica, a medida que tengo corriente, se va descargando el capacitor. Entonces, la particularidad de las fuentes de tensión que nosotros utilizamos en los circuitos es como si fuera una fuente de laboratorio o un cargador. O sea, es algo que me provee un voltaje constante en todo momento, ¿sí? Después vamos a empezar a ver fuentes de corriente alterna que no me proveen un voltaje permanente, sino que es un voltaje que va oscilando entre dos valores todo el tiempo. Ese es el punto al que queremos quedarnos un poquito. O sea, existen fuentes de tensión que son las que me proveen un voltaje ideal en todo momento, independientemente de cuánto las uso. Existen baterías que me proveen un voltaje que depende de la combinación de materiales que utiliza, como por ejemplo las baterías de plomo ácido, que proveen 2 volts por pila, y que la batería, la definición de una batería es un conjunto de pilas puestas en serie, como el dibujito que había arriba a la izquierda. Esas 6 baterías estaban puestas en serie y me daban los 12 volts de la batería. Esas 6 pilas puestas en serie me daban los 12 volts de la batería. Eso es la fuente de voltaje que yo voy a utilizar para mi circuito. Lo siguiente con lo que vamos a trabajar la próxima es con analizar circuitos en serie
resistencias en serie, con resistencias en serie, circuitos con resistencias en paralelo. Vamos a hablar ya de potencia eléctrica en la próxima y vamos a hablar de, si llegamos, de las leyes de Kirchhoff, que son un complemento a la ley de Ohm que nos permite resolver circuitos eléctricos. Ahora, Eduardo, temas nuevos te diría que no les digamos tanto para no sobrecargarnos de demasiada información, ¿sí? Dale. Norbert quería hacer una presentación de reglamentación hoy. Yo no sé si está a tiempo, Norbert, de hacer una pequeña introducción como tenía planeada. Norbert. Mira, hagámoslo hasta donde lleguemos. Dale. Una pregunta sobre reglamentación, por lo menos la parte inicial. Y cualquier cosa, seguimos el miércoles, ¿ok? Dale, perfecto. Miércoles con reglamentación, así de paso le damos un pequeño descanso mental a los chicos. Les damos un pequeño descanso mental, chicos, y le damos la oportunidad también de que ya empecemos a ver temas de reglamentación, así con lo que se sienten más cómodos, se ponen a leer un poquito. Pero prométanme que leen algo, o de electricidad o de reglamentación, pero pónganse a estudiar, ¿sí? Gracias. Quedan con Norberto. Bueno, chicos. José Luis. Bueno, chicos, ¿cómo les va? Mi nombre es Norberto, yo soy uno de los instructores del curso. Lo que vamos a ver ahora es básicamente un pequeño bosquejo inicial de lo que es la reglamentación, el reglamento de radioaficionados y cuáles son las... los derechos y obligaciones que tenemos como radioaficionados y dar un poquito el marco reglamentario y legal de lo que es esta actividad. ¿Okay? Voy a compartir mi pantalla, avísenme cuando la puedan ver. Ahí la vemos. Perfecto. Entonces vamos a cuestión de reglamentación. Esto de Morse que lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a ver. ¿Qué reglamentación nos rige a los radioaficionados? La reglamentación que nos rige a los radioaficionados son básicamente dos entidades principales. Primero es la Ley Nacional, que es la Ley Nacional de Telecomunicaciones, número 19.798. Es una ley nacional que ya tiene sus años, creo que es de los años 70. Y básicamente, el audio, ¿no? En general, las actividades de radioaficionado. Y por otro lado está la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación es la ENACOM, o Ente Nacional de Comunicaciones, a través de su reglamentación, que es la resolución 2017-3635. Esa resolución, chicos, si ustedes se fijan, la tienen en el Drive, que está compartido con ustedes, como resolución ENACOM 3635, y es el documento que le recomendamos la última vez, que lo vayan leyendo de a poquito. ¿Ok? Ahora vamos a explicar un poquito cuáles son los contenidos principales de este documento, como para que entiendan un poco cuáles son nuestras atribuciones y cómo nos regimos. Una cosa importante a tener en cuenta de esta primer pantalla que estamos viendo es que ustedes van a ver nacional por todos lados. ¿Qué quiere decir esto? Que a nosotros nos rige la ley nacional, ¿ok? Los radioaficionados estamos regidos por el Ente Nacional de Comunicaciones. Por lo tanto, tenemos una personería nacional. Y como ustedes saben, las leyes nacionales y las reglamentaciones nacionales están por encima de toda normativa, ya sea provincial o municipal. ¿Okay? Entonces, ustedes van a ver en su vida como radioaficionados que muchas veces va a haber contradicciones, que eso suele pasar no solamente en el ámbito de los radioaficionados, sino en otros ámbitos, otras prácticas, que hay incompatibilidades entre leyes nacionales, entre resoluciones municipales y leyes provinciales. Por lo tanto, lo que tiene siempre prevalencia es la ley nacional por sobre la ley provincial y la ley provincial sobre las resoluciones u ordenanzas municipales. Entonces, como dijimos, a nosotros nos rige la ley de radioaficionado, la ley nacional, la 19.798, que tiene varios, que acá están resumidos en esta presentación, que también está disponible en el Drive compartido, y lo principal que se rescata de esta ley con respecto a la actividad de radioaficionados es, primero, que es una actividad de interés nacional, ¿ok?
¿okay? A través del artículo 119. Además, que un radio, la figura de radioaficionado se puede aplicar a personas o entidades, ¿ok? Una, por ejemplo, una entidad como una escuela, una universidad o instituciones estatales, como por ejemplo gendarmería o una dependencia del ejército, también pueden tener una radioaficionado. O sea, no solamente un radioaficionado es una persona, sino también puede ser una entidad. Y también define ciertas, ciertos condicionamientos, ciertas reglamentaciones con respecto a la actividad. Primero, que tiene que ser de uso exclusivamente para afición, o sea, sin fines de lucro. Esto es muy importante, la actividad de radioaficionados es sin fines de lucro. Y también versa que no puede comunicarse sobre temas religiosos, políticos o raciales. O sea, básicamente que tienen que evitarse en las comunicaciones de radioaficionados todo tipo de temas que generen controversias, ¿no? Por lo general los temas religiosos, políticos o raciales suelen terminar con controversias. También lo que explica esta ley es que un radioaficionado está obligado a colaborar en caso de ser requerido por la autoridad competente en casos especiales, como puede ser, por ejemplo, una catástrofe o puede ser una necesidad que tenga de ayudar, o sea, una necesidad que tenga el país. El radioaficionado está obligado a colaborar con su conocimiento y con su equipamiento o estaciones. Y, no menos importante, que faculta a los radioaficionados para instalar sus estaciones irradiantes. O sea, con la licencia de radioaficionados, ustedes tienen una licencia y una facultad para instalar torres, para instalar antenas, para instalar sistemas irradiantes, para tener sus equipos, tanto terrestres, tanto fijos como móviles, ¿ok? Un radioaficionado puede tener estaciones fijas y estaciones móviles y está facultado para tenerlo. Permiso, Norberto, una consulta. Sí. Donde dice uso exclusivo para afición, sin fines de lucro. Sí. Si yo tengo, no sé, una lancha colectivo que estoy lucrando con el transporte de pasajeros, ¿no puedo tener un VHF para comunicarme? No puedes utilizar las bandas de radioaficionado para actividades con fines de lucro. Podés tener un VHF, lo que no puedes hacer es tenerlo para utilizarlo en una actividad que tenga fines de lucro. Ok, y el caso de los 4x4, cuando están haciendo una travesía y hay un guía, ¿no lo puede usar? Que por ahí está lucrando con esa travesía. A ver, en el caso, el uso, a ver, lo que plantea la ley es que el uso de la banda de radioaficionados, el uso de las frecuencias de radioaficionados es para uso exclusivo de afición y sin fines de lucro, ¿ok? Si las personas que están están haciendo la travesía son radioaficionados y hablan entre ellos como radioaficionados, y para fines de radioaficionados, para coordinarse también, decir voy por acá, estoy por acá, no es que hay un tema que esté prohibido. Lo que no se puede hacer es utilizarlo para actividades específicas para fines de lucro. Por ejemplo, para una remisería, ¿no? Claro, promocionar un producto. Promocionar un producto. O, tenerlo para un convoy de barcos mercantes, qué sé yo. ¿No? Una flota de barcos mercantes, un convoy de camiones para que específico con comunicados de específicos de, por ejemplo, de coordinación de mercadería. ¿Por qué? Y esto es muy importante. Roberto, pero los taxistas no tenían en un momento radio, ¿cómo era eso? Sí, pero no en las frecuencias de radioaficionados, tienen frecuencias comerciales asignadas propias. Y pagaban un arancel también. Tenés que comprar la frecuencia, digamos. Tenés que participar, tenés que utilizar frecuencias privadas que son pagas, digamos, para poder utilizar. Exactamente. ¿Por qué? Y esto es lo que quería explicar. Las frecuencias de radioaficionados son abiertas. ¿Qué quiere decir esto?
que uno no puede tomar en forma exclusiva una frecuencia y decir, bueno, yo voy a utilizar la frecuencia, por ejemplo, la frecuencia de 144 MHz, 148 MHz, está asignada para radioaficionados. Supongamos que yo digo, bueno, miren, yo voy a tomar la frecuencia de 144.500 porque la voy a usar para comunicarme con mi flota de camiones. Les saco licencia radioaficionada a todos y yo uso mi frecuencia 144.500 para comunicarme con mi flota de camiones que se dedica a transportar mercadería. ¿Ok? Y vos no podés echar a alguien de esa frecuencia. Viene un radioaficionado y se puede meter y puede ponerse a conversar con los camiones y puede ponerse a hablar. ¿Por qué? Porque vos no tenés la frecuencia asignada en forma exclusiva para utilizar por una actividad comercial o institucional. ¿Se entiende? Es una frecuencia que cualquier radioaficionado puede compartir con cualquier radioaficionado, siempre que esté dentro de las bandas o de las frecuencias asignadas a radioaficionados. Esto, lo que es, pregunta, es usarlo inteligentemente. ¿Qué quiere decir esto? Es, si uno está en una travesía con un guía y le dan un uso para coordinar la travesía, para ver dónde está la gente, y si un radioaficionado se suma, no sacarlo, sino decirle, bueno, colega, discúlpenos, estamos usando para ver qué es una travesía, por favor, nos puede dejar la frecuencia. Ahora, lo que uno no puede hacer es ir directamente y decirle, no, esta frecuencia está reservada para la empresa tanto o el guía tanto, pues la está usando para guiar a su flota. No, porque no es una frecuencia comercial, ¿se entiende? Sí, sí, se entiende. Lo mismo que los guías de montaña cuando vas a esquiar. Claro, exactamente. Se puede usar una frecuencia de radioaficionado siempre y cuando se utilice para el uso exclusivo de la afición y sin fines de lucro. Si uno la usa evidentemente, dice, estamos acá, nos vamos a coordinar, vamos a usar esta frecuencia, chicos, pero si un radioaficionado empieza a preguntar, gente, ¿me dan permiso, por favor, para hablar? Dicen, hola, disculpenos, estamos utilizando esta frecuencia para comunicarnos entre nosotros porque estamos haciendo una actividad de andinismo, si por favor no la puede dejar libre. Es una decisión de decir, ok, no hay problema. Por eso las frecuencias están divididas en radioaficionados y las que son comerciales. Para eso está... Exactamente. A ver, el espectro radioeléctrico, creo que había una presentación que les presentó José Luis al principio, que... Es un conjunto de frecuencias, en realidad es un intervalo de frecuencias. Dentro de ese intervalo de frecuencias, hay frecuencias que son específicas para uso comercial, hay frecuencias que son específicas para uso estatal o institucional, y hay frecuencias que son específicas para el uso de radioaficionados. Si ustedes se fijan en la reglamentación, ahí lo dice. Al final de todo, hay una tabla, una lista general de todas las frecuencias que están asignadas a los radioaficionados, que es la que está acá, que empieza en la página 34. Por ejemplo, el ejemplo más clásico que ustedes se van a ver, que es la banda de 2 metros. Banda de 2 metros, ustedes se fijan acá, está... Desde 144 hasta 148, empieza acá, reservada para radioaficionados. O sea, empieza en 144 MHz y termina en 148 MHz. Esta banda es de carácter primario para los radioaficionados. ¿Qué quiere decir esto? Que es exclusiva para el uso de radioaficionados. Las frecuencias que van entre 143.999 y 54.001, por decir alguna cosa, o sea, esas frecuencias que están en el medio se usan para otra cosa y los radioaficionados no podemos ponernos a hablar o a modular ahí. ¿Okay? Por ejemplo, entre los 54 MHz y los 144 MHz están las FM comerciales, ¿okay?, que van de 88.3 hasta 109, y después están la banda aérea, la banda de los aviones, que va desde 118 a 100, creo que 129. Y televisión también. Claro, y televisión. Canal 2 al 6, después tenés bomberos.
Claro. Y otras aplicaciones más, entre 70 y 74, ¿no? Y FM. ¿Y ustedes cómo están? Dentro de eso también están estas comerciales que decís que son las que se pagan, ¿no? Claro. Ahí en ese rango. Exacto. En ese rango hay frecuencias que se pagan y frecuencias que son abiertas, pero para otro tipo de uso. Por ejemplo, la frecuencia aérea, que creo que es 128 a 100, 118 a 129, creo que es, o 136, no me acuerdo, que es la frecuencia que utilizan los aviones. ¿Ok? Esas frecuencias son para el tráfico aéreo. Y yo como radioaficionado no puedo ponerme a transmitir ahí. Y un avión podría transmitir en 145, por ejemplo, ¿no? Perdón, ahí hay una cosa. La banda marina, ¿en qué está encuadrada? ¿En radioaficionado o en banda marina? En banda marina. La banda marina está alrededor de los 156 MHz. Sí. ¿Vos te fijás? La banda de radioaficionado de 2 metros termina en 148 MHz y la banda siguiente empieza en 220. O sea que entre 148 y 220 los radioaficionados no tenemos frecuencias asignadas. En el medio de eso está la banda marina. Sí, sí, la banda marina nada que ver. Sí. Disculpame. Permiso, Norberto, ¿podría agregar algo? Sí, sí, adelante. Sí, algo que quería compartir, Norberto, es que, por ejemplo, en el caso de los pilotos o la gente que se dedica a la náutica, la autoridad de aplicación pide una licencia parecida a la de radioaficionado, abarcativa, digamos, a esas actividades, que se llaman operadores radio telefonista restringido o operador general, creo que es la... Claro, algo similar a lo que estamos nosotros haciendo en la parte de radioafición. Era compartir esa. Claro. ¿Había otra pregunta más? Discúlpame. ¿Hay que saberse cada una de todas estas frecuencias y sus destinos? A ver, ¿cómo saberse cada una de esas frecuencias? ¿Estudiarse todo esto? Sí. No necesariamente. Lo único que tenés que estudiar es lo referente a las preguntas. Después vamos a agarrar todas las preguntas técnicas y de reglamentación y las vamos a repasar una por una. Uno generalmente lo que hace esto es saber más o menos cuáles son las bandas y las que más usan. Claro, las bandas que te corresponden o no para luz. Claro, entonces, exactamente. Vos sabés más o menos las bandas más usadas, que son, por ejemplo, si vos tenés un handy, es la banda de 2 metros, porque es la que va de 144 a 148, y la banda de 70 centímetros, que es esta, que va de 430 a 440. ¿Por qué digo esto? Porque son las bandas que se utiliza el Baufeng. Sí, BIU. Exactamente. Está bueno leérselo para ver las bandas en que uno puede operar y saber el equipo que se va a comprar de acuerdo a lo que uno quiere hacer. No es que esto tenga que estudiar de memoria, para nada. ¿Que hay preguntas relacionadas del examen con esto? Sí, pero por eso, como las preguntas son fijas, las vamos a revisar una por una. ¿Ok? De hecho, para el uso de las bandas, vos vas a tener siempre el cuadro este de la ley, que te lo, si no sabes o no te acordás, entras y lo revisás. Exactamente. Técnicamente saber, y también saber es muy importante, las potencias con las cuales podés transmitir dentro de cada banda para no interferir otros radioaficionados. Eso ahora lo vamos a ver. Había una pregunta más, ¿no? Sí. Y yo quería hacer una consulta. Viendo que hay están diferenciadas las bandas en las que uno puede ingresar, los equipos, o sea, ¿también están diferenciados o yo tengo equipos que pueden transmitir en cualquiera de todas estas bandas? O sea, de todo, chicos. Hay equipos que son monobanda, hay equipos que son multibanda, hay equipos multibanda y multimodo. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes ahora lo van a ver más adelante, pero por ejemplo, hay muchos modos para transmitir. AM, FM, banda W. Por ejemplo, los handys, ustedes se fijan acá, los handys pueden transmitir por lo general solamente en FM. Con el Baofeng vos lo podés usar de 430 a 440, pero lo podés usar solamente en FM. Sin embargo, vos tenés habilitado otros modos acá. Por ejemplo, CW, que es código Morse, banda lateral, que es SSB, ¿no? Lo mismo pasa en la banda de 2 metros, que es la banda de 144. Por ejemplo, en la banda de 144 vos tenés habilitado FM, banda lateral, AM no, ¿no? Pero FM, banda lateral,
Sin embargo, el Handy solamente transmite en FM, más allá de que pueda transmitir en estas frecuencias, ¿no? Entonces, hay equipos que son multibanda, hay equipos que son específicos para las bandas más bajas, que es lo que se llama HF, que son las bandas que empiezan acá en los 160 metros, ustedes van a ver bandas de 160 metros, que son las de 1.8 MHz, ¿no? Y tienen todas las bandas desde 160 metros hasta la de 10 metros, hay otros equipos que incluyen también la banda de 6 metros, que es la siguiente, los equipos más viejos de bandas bajas, llegaban solamente hasta los 10 metros, que es la banda de 28 MHz, los equipos modernos, de lo que uno suele llamar HF, suelen también incluir la banda de 50 MHz, y hay equipos que son HF y además tienen la banda de 2 metros y la banda de 70 centímetros, ¿ok? O sea, hay de todo. Hay un montón de equipos y hay equipos, por ejemplo, que tienen modos específicos, ¿no? Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Había alguien que le escuchaba muy bajito, estaba tratando de hacer una pregunta. Yo, Daniel, bueno... Daniel, decime. La de mi hijo. No, nosotros cuando vamos a de travesía, normalmente siempre usamos la banda 139-900. Sí. Es una banda que realmente no se usa mucho radio aficionado y no intervenimos en distintos problemas, o sea, ni con la policía local, ni con bomberos, ni con nadie. Y la verdad que la usamos muy bien y bueno, no interferimos en nadie, ¿no? Claro, porque esa banda no es una banda de radio. Está afuera, claro. Si vos te fijas, esa banda está abajo de los 144 MHz y arriba de los 50, y es una banda que está fuera de la banda de radioaficionados. Hay una resolución de la ENACOM que permite utilizar, creo que son 3 frecuencias en ese rango, 3 canales. 140, 444, 140, 440, algo así. Sí. Son 3 frecuencias, me acuerdo, son 3 o 4, no me acuerdo, creo que eran 3. Y esas 3 frecuencias se pueden utilizar, hay una resolución, que después la voy a compartir, de la ENACOM, que permite utilizar equipos exclusivamente para coordinación de travesías y coordinación de actividades al aire libre, coordinación de actividades de riesgo, qué sé yo, con potencias limitadas y con características limitadas. ¿Ok? Pero sí, se pueden utilizar esas frecuencias. ¿Cuál es la ventaja de la banda de radioaficionados? De poder utilizar, primero, que tenés muchas más frecuencias, ¿ok? No estás limitado a esas 3. Y segundo, que podés utilizar la red de repetidoras de radioaficionados, ¿ok? En esas frecuencias que vos mencionaste no hay repetidoras ni puede haberlas. Bueno, también tenés el beneficio de poder montar tu propia estación radio, todo. Exactamente, por ejemplo, vos no podés, con esa resolución vos no podrías montarte una estación de radio. ¿Se entiende? No podías tener una estación en tu casa, por ejemplo. Entonces... ¿Sí? Adelante. Sí, quería hacer una preguntita más. En esto que hay, o sea, bandas restringidas y ese tipo de cosas, o sea, ¿hay algún organismo que está, o sea, haciendo un control de lo que se está irradiando, o eso actúa o funciona por denuncia o por algo así? O sea, tengo a alguien que está constantemente escuchando ciertas frecuencias para que yo no me meta, o es más, si yo tengo mi frecuencia reservada para mí, hago una advertencia y después una denuncia. No sé si por lo general, se trabaja por denuncia. Entiendo. Pero hay ciertos servicios y ciertas frecuencias que sí tienen un monitoreo constante, como por ejemplo la banda aérea. ¿Por qué? Claro. Porque todo está con el riesgo o el estrago que puedo causar del mal uso, ¿no? Si yo me pongo a jorobar con la banda aérea o a ponerme a interferir o a transmitir, puedo causar algo bastante grave, ¿se entiende? Entonces por eso es que lo vigilan con más ahínco a esas frecuencias o esos servicios. Lo mismo con los servicios de celulares o los servicios de enlaces de los cuales depende algún servicio esencial. En cambio, si uno tiene una frecuencia asignada para una remisera, no va a haber un organismo estatal
monitoreando, primero porque es costoso y no vale tanto el tiempo. Que están facultados para hacerlos, sí. Me acuerdo, ellos podrían estar facultados para estar monitoreando, identificar interferencias y actuar en consecuencia. Pero por lo general, de acuerdo a la experiencia que yo tengo, por lo general se manejan por denuncias. ¿Okay? Sobre todo en servicios que no son estratégicos, ¿no? Sí, una consulta. O sea, en el caso de la ENACOM, vos si haces una denuncia de interferencia, tu estación de radio tiene que estar homologada. Si no, como la ENACOM tiene poder de policía, te puede incautar, secuestrar o multar según los casos. O sea, yo por ejemplo, nosotros que tenemos enlaces de microondas, y cuando tenemos una interferencia, hacemos la denuncia, y lo primero que se incluye en la solicitud es el número de expediente de ese vínculo. Así, por ejemplo, si tenemos un vínculo, digamos, con un canal de televisión, si hay una interferencia, entonces se notifica a la ENACOM que hay una interferencia en tal frecuencia, y lo primero que hay que hacer es incorporar el número de expediente de ese vínculo y ahí toma cartas en el asunto la ENACOM. Si no, no, claro, incluso en el reglamento dice, en esto que está acá ahora en pantalla, hay un punto donde dice que si vas a hacer una denuncia, primero hay que evaluar tu propio equipo a ver cómo está, o sea, si están dadas... que no tenga fallas de interferencias o de interrupciones o cosas así, y luego se evalúa el equipo denunciado. En realidad hay varias vertientes. O sea, si vos tenés un enlace de microondas, lo tenés que declarar. Vos podés instalarlo todo, pero si vos no lo declarás, y hay alguien que hace una denuncia de que vos estás interfiriendo con ese enlace a otro enlace, automáticamente la ENACOM hace el rastreo y va a la fuente y automáticamente te va a pedir, bueno, usted señor está transmitiendo en tal frecuencia, a ver la licencia. Si vos no tenés la licencia, automáticamente te pueden incautar los equipos o te dice cese de la transmisión. Directamente. O sea, por eso tiene poder de policía. Hay gente que está levantando la mano. ¿Nahuel? Sí, yo quería hacer una pregunta. Con la licencia de radioaficionado, ¿yo tengo la habilitación para escuchar todo el rango de frecuencias en todos los modos? En teoría, sí. La licencia de radioaficionado te habilita a vos a tener equipos transceptores para la banda de radioaficionados. Pero no hay nada que te impida escuchar. ¿Ok? No hay, en realidad no hay una legislación que vos te diga no podés escuchar ciertas bandas. ¿Ok? Lo que no podés hacer es intentar desencriptar bandas que estén encriptadas. Meter bocadillos sería. Claro, exactamente. Ponerte a desencriptar. Eso es lo que no podrías hacer. De hecho, vos lo que podés hacer es comprarte un SDR, que es un aparatito que venden por $8 en eBay, que puede recibir cualquier cosa y puede recibir cualquier cosa. ¿Eh? Claro. Sí, claro. De hecho, radio escucha puede ser radio escucha sin interferir, pero igual hay una pequeña, hay una licencia para radio escucha que te permitiría instalar una antena, una torre para radio escucha y no transmitir. Pero claro, Técnicamente es mucho más simple tener la licencia de radioaficionado. Exactamente. O sea, claro, incluso vos podés escuchar, lo que no podés hacer es interferir. O tratar de decodificar, porque tratar de decodificar creo que también es ilegal. La reglamentación está mal puesta, es contradictoria. Cuando la reglamentación de radioaficionados que ustedes lean hablaba de radioescuchas, el espíritu del radioescucha era el siguiente, era, de alguna manera, a la persona que le gustaba escuchar radio,
otorgarle algo parecido a una señal distintiva para poder identificarse con las emisoras cuando las emisoras le mandaban una tarjeta QSL. Pero de ninguna manera tiene que haber una autorización previa para poder escuchar. Eso es una contradicción y la verdad que quedó pésimamente redactado en la resolución 3635. Si ustedes la ven, es contradictoria. No está prohibido escuchar una frecuencia, ni hay que sacar ningún tipo de licencia para poder tener un circuito que pueda escuchar, como dice Norberto, con un SDR. ¿Sí? Lamentablemente han modernizado la reglamentación, la resolución 5098 que estaba antes, la han adaptado a la 3635 y les quedó pésimamente redactado la parte esa, como dando a entender que hay que tener licencia de radioescucha para poder escuchar. No, no es así. O sea, cualquier persona puede escuchar, puede tener un SDR y escuchar, ¿sí? Ya sería más contradictorio por ahí el tema de comprarse un equipo con capacidades de transmitir y tenerlo guardado mientras no tengas una licencia de radioaficionado, sería un tema un poco más gris, ¿sí? Pero indudablemente la escucha en sí no está prohibida y no está sujeta a obtener ni una licencia de radioescucha ni nada de eso. Mi pregunta es porque hasta no hace mucho, un par de años atrás, ponía la 410, 445 y se escuchaba la policía bonaerense. Y mi pregunta es, yo me voy con mi radio, escuchando a la policía, paso por al lado policía, ve que estoy escuchando el mismo canal que él. Yo con mi licencia de radioaficionado no me pueden decir nada, o sea, estoy escuchando. Punto. Sí, generalmente la policía no se caracteriza por entrar en debate filosófico respecto a lo que dice la reglamentación, con lo cual no te recomendaría que hagas ese experimento. A ver, en teoría si no tiene un receptor, uno puede escuchar lo que quiera, ¿ok? Si esa comunicación no está encriptada, no hay problema. Es como te dice José Luis, si vos vas con un handy por la calle escuchando la policía, en realidad legalmente no tendrían que llevarte. Lo que pasa es que, bueno, entra en todo, te llevan, tenés que a poner un abogado, decir por qué, al final terminás ganando vos. Pero es todo un engorro, ¿ok? Entonces, porque ya sabemos cómo es la cosa. Entonces, con la licencia de radioaficionado vos tenés el aval para tener tus equipos de recepción y de transmisión, ¿ok? O sea, vos podés tener un handy en el bolsillo, presentar la licencia de radioaficionado, no te lo pueden sacar, no te pueden decir nada, ¿ok? Ahora, cualquiera puede escuchar siempre y cuando no decodifique transmisiones que son consideradas sensitivas o que son consideradas seguras. Por ejemplo, si yo me pongo a decodificar una transmisión encriptada de la policía, no te digo una ya que se escucha así plano, sino una transmisión encriptada de la policía y me pongo a grabarla y a transmitirla desencriptada, bueno, ahí sí me van a venir porque eso sí es ilegal. Pero no es ilegal escuchar, ¿se entiende? Si yo me pongo a escuchar el turururururu del tono encriptado, nadie te puede decir nada. Ahora, si yo me pongo a decodificarlo, es otra cosa. Si yo me pongo a escuchar una transmisión desencriptada, no te pueden decir nada. Que no está encriptada, no. Hubo un debate en Estados Unidos al respecto, porque por ejemplo, para la regulación de la FCC, las emisiones encriptadas están de alguna manera indicando la voluntad de que no sean desencriptadas, ¿sí? Decodificar y desencriptar son cosas diferentes. Decodificar es simplemente seguir el protocolo para poder entender lo que está transmitido con un esquema de modulación. Por ejemplo, las transmisiones TETRA, las de los sistemas troncales terrestres, como la que usan los servicios de emergencia, se transmiten codificadas digitalmente en el sistema TETRA. Ahora bien, eso a su vez puede estar encriptado o no puede estar encriptado. Estar encriptado significa que luego de la codificación se utilizó una clave secreta para que nadie que no posea la clave lo pueda desencriptar, ¿sí?
Si alguien intenta encontrarle la vuelta para poder desencriptarlo, utilizando algún método de criptoanálisis o fuerza bruta o alguna de las particularidades del mundo de la desencripción, entonces ya en Estados Unidos se estaría violando la ley, ¿sí? De hecho, si ustedes ven los foros de Osmocom, de los HackerF, de los lugares donde hablaban de los decodificadores de Tetra, mostraban los tipos, uno de los tipos tiene un canal en YouTube, decía que no podía mostrarlo el equipo funcionando cuando desencriptaba. O sea, él compartía el código fuente pero no lo podía mostrar funcionando porque eso sería violar la ley. O sea, en el caso puntual ese, ahí tenés una diferencia enorme entre decodificar y desencriptar, ¿sí? Decodificar es simplemente sacar algo que viene modulado de una forma particular, ¿sí? Decodificar es como demodular, en definitiva. Lo que pasa es que es un paso más complejo que la simple modulación en AM o FM. Por ejemplo, los modos digitales, los modos de voz digital, como el DMR, el C4FM, son modos que vienen codificados con un códec, ¿sí? Códec significa codificador, decodificador, ¿sí? La codificación no involucra una clave que hay que conocer. Cualquiera puede decodificarlo si tiene el programa de decodificación, que es una cosa abierta, o un receptor que lo soporte. La desencripción involucra sacar la clave o adivinar la clave. Es un paso más complejo y un paso que, por ejemplo, en Estados Unidos ya es ilegal, ¿sí? A eso un poquito van las cosas. Normalmente se presupone que las comunicaciones, cuando son sensibles, las tiene que encriptar, ¿sí? Es de sentido común que el que la hace, si tiene intención de preservar el secreto de la comunicación, tiene que ir en forma encriptada. Ahora bien, cuando cualquiera que tiene la oportunidad de escuchar una comunicación, por lo que fuera, está obligado, si es una comunicación personal, a mantener el secreto de la comunicación, ¿sí? Por ejemplo, los que hicieron el curso de radiooperador telefonista restringido, que había un par acá que son pilotos y lo hicieron, sabrán que hay que firmar un consentimiento de que cualquier mensaje que cae en sus oídos o pasa por sus manos, tiene la obligación de conservar el secreto. No puede revelarlo a terceros, porque no era la intención del que lo hizo darlo a conocer públicamente, ¿sí? Nada de eso. A ver. Claro, dicho de otro modo, sería hackear un comunicado, una comunicación. Claro, sería como hackear, exacto. Yo me acuerdo hace muchos años, año 95, 96, yo hice el curso de radio aficionado y teníamos en el Radio Club, en General La Madrid, un receptor que era solamente para escucha. Entonces vos ahí te ibas metiendo, escuchando, ¿no? Metiendo no, pero ibas en diferentes bandas, en diferentes frecuencias, te ibas familiarizando, pero era solamente un receptor, nada más. Uh-huh. No podías hablar, no podías hacer nada, solamente escuchar. Bueno, hoy día la verdad que la tecnología ha llevado que todo viene... Los receptores son los SDR en general para el que arranca con algo. Hoy día el receptor es un SDR, ¿sí? O sea, es un aparatito que cuesta 10 o 20 dólares y nos permite escuchar una gama muy amplia de frecuencias. Como dijimos el otro día, que hablamos más en detalle de los SDR, hay de diferentes calidades, porque los más baratos de todos, esto que yo menciono, son plaquetitas que estaban pensadas para recibir televisión digital y fueron hackeadas para poder convertirlas en receptores de una amplia gama de frecuencias. Pero el HF queda excluido de esa gama de frecuencias. Entonces, el que quiere escuchar más bien todo lo que es radioaficionados, tiene que buscar un SDR un poquito más costoso que abarque y tenga mejor sensibilidad para recibir todo lo que es radioaficionados, como el SDR Play o una cosa similar. Pero lo único que queda de receptores hoy en sí es eso, todo el resto es el mundo o un escáner, ¿no? Todo el resto son transversores hoy día a lo que vas a acceder. ¿Puedo hacer una consulta o qué tal? Sí,
¿Y el SDR técnicamente llevaría una antena igual? Sí. Si vos querés escuchar con un SDR, vas a tener que agregarle una antena exterior, ¿sí? Si no, y ahí, solamente... Y ahí estaría infringiendo... Claro, y ahí estaría infringiendo igual la ley, ¿no? Si instala una antena. No, no, instalar una antena no es infringir ninguna ley. Ah, ok, ok. A ver, instalar una consulta. Ahora, si yo instalo una torre es otra cosa. Sí, podés instalar una torre para poner una antena, eso no es problema. O sea, lo que pasa que tampoco... A ver, mientras no tengas licencia de radioaficionado, no vas a tener las prerrogativas especiales que tienen los radioaficionados para instalar una torre. ¿Sí? Una torre es una estructura reticulada que requiere una memoria de cálculo donde un profesional certifique que determinó que las cargas que se transfieren a los edificios a los cuales está amarrada están dentro de los márgenes de seguridad razonables y todo eso. Eso, de acuerdo al lugar donde vivís, se puede hacer un trámite más sencillo o más engorroso. Generalmente, siendo radioaficionado, ya estás exento de un montón de cosas. Por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, si no sos radioaficionado, tendrías un montón de problemas para levantar una pequeña torre, ¿sí? Un mástil arriostrado. Una consulta. Sí. ¿Por la altura no la tiene que habilitar la ANAC? Sí, pero para una altura mínima de 36 metros, si no me equivoco. No me acuerdo cuánto es. Depende si estás o no cerca de un aeródromo. Edu, ¿sabes vos cuáles son las alturas? Sí, tenés 45 metros... 65, y a partir de ahí ya se hace un estudio más detallado, porque si está en la dirección en que aterrizan los aviones, no te lo autorizan. Hay que estar asegurada. Son de resoluciones que están publicadas en la ANAC. Sí, o sea, se hace un estudio previo, o sea, vos tenés que dar las coordenadas de dónde vas, del sitio donde vas a ubicar la torre, qué altura estás pidiendo, y en realidad hay un programa para hacer el cálculo, pero cuando vos solicitás a la ANAC, la ANAC después evalúa y te puede decir que sí o que no. Yo les puedo mostrar, chicos, la ANAC requiere varias cosas. O sea, cuando uno hace una estructura de ese tipo, primero que la presentación, digamos, la presentación de estructuras en altura, habilitación de la ANAC, no la puede presentar uno, sino que la tiene que presentar un profesional matriculado, de hace un ingeniero civil, porque si no la ANAC no la acepta. Y la presentación de las coordenadas tiene que ser por un agrimensor. Uh-huh. O sea, necesitas dos profesionales ahí. Sí, las coordenadas tienen que ser exactas. Sí. Tenés... más o menos 3 segundos. Por ejemplo, pero eso, verdad que en la práctica es para... Sí, eso no sucede. Para casos sofisticados, para torres de cierta altura, ya no es lo que nos tenemos que preocupar los radioaficionados, que vamos a arrancar seguramente poniendo una estructura de baja altura, 2 o 3 tramos, y claro. o caños, así que despreocúpense totalmente de eso, ¿sí? Lo bueno que tiene esto es que la ley nos habilita, y como decía José Luis, nos ahorra un montón de dolores de cabeza. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tenemos varias prerrogativas, entre ellas una ley nacional que nos habilita a tener nuestro sistema cirradiano. ¿Que le muestre el SDR funcionando, por ejemplo, recibiendo FM, todo eso? ¿O no? Vamos a tratar de hacer, yo no sé, pues ya bastante tarde, son las 11, doy un poquito más de reglamentación y te parece que la próxima lo vemos, Edu. Ah, dale. Bueno. Dale. ¿Había alguna pregunta más? Una consulta. Sí. Siendo radioaficionado, ¿no? Con licencia, ¿yo puedo pasar la frontera tranquilamente con mi equipo en móvil? La teoría dice lo siguiente. Hay un... Para operar en otro país tenés el permiso... Claro. IAR. Estoy mostrándolo. La reglamentación en la Argentina, o sea, la Argentina es...
es parte de un convenio interamericano que permite el intercambio de, o sea, la validez de la licencia propia en los países suscriptores del IAR. El IAR es un acuerdo que está formado, no tengo acá la lista de nombres, ahora era, creo que es Estados Unidos, está, ¿no? Todos los países de América en general son signatarios del IAR. Claro. Y todos los países de Europa del CEPT. Así claro. Que siendo un país americano, nosotros podemos desplazarnos en general con por la mayoría de los países americanos simplemente tramitando el permiso IAR, que es como la cédula de conducir internacional, una cosa parecida. Lo que sí hay que sacar ese permiso IAR. Hay que ir a ANACOM y tramitarlo y sacarlo para que te den el certificado. Ah, ok, ok. O sea que otro carnet más sería. Sí, es una resolución, te van a dar un papel. Ah, un papel, ok. Tenés que llevar tu licencia de acá de la Argentina y el certificado de la IAR. Perfecto, muchas gracias. ¿Una consulta más puede ser? Sí. Perdón la ignorancia, ¿no? Pero quería saber, ¿el metraje de la altura de las antenas es desde el piso o, por ejemplo, yo que vivo en ciudad, desde un edificio también se cuenta la altura? Generalmente en los parámetros, por ejemplo, en el F8, donde vos vas a declarar a tu estación cuando tramites sí. Tu licencia, vos tenés la altura desde la calle y la altura desde la azotea o terraza. Ah, ambos perfecto. Tenés que consignar. Sí, te dan altura, sí, la altura te toma a nivel de calle. Y si estás en un edificio, tenés que incluir la altura del edificio más la altura de la torre. Claro, es así. Miren, cuando hay un formulario que se lo puedo mostrar, que es el F8, que cuando uno saca la licencia de radioaficionado, lo tiene que... Si lo tengo acá. Bueno, vamos a ver Google Drive. La habilitación, vamos a una rehabilitación que fue, por ejemplo, un F8, ¿no? Entonces, un F8, en realidad el F8 no, es en el F9. En el F9, ustedes fíjense que te pregunta la altura sobre el plano de instalación y altura sobre el nivel de la brecha. ¿Ok? O sea, te pregunta... Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Y además, cuando uno declara la estación base con una dirección, en el sistema, cuando uno da de alta la licencia, cuando el radioclub está haciendo el trámite, en base a la dirección sacan la cota del terreno. La cota del terreno es la altura del terreno, o sea, la altura de su calle. Los metros perfecto. Sobre el nivel del mar. Exacto. Claro, exacto. Entonces, ellos, sabiendo esos dos datos que vos le das y sabiendo dónde declarás tu estación base, ya saben los tres datos, ¿ok? La altura del nivel del mar y por sobre esa altura sobre el mar, del nivel del mar, cuál es la altura desde la calle y la altura desde el techo. Perfecto. Muchas gracias. Una consulta. Última pregunta. Sí. Perdón. Adelante. Escuchamos. Bueno, listo, gracias. Teniendo ya la antena, la torre, digamos, sobre el edificio, igualmente hay que declarar esa antena, ¿qué hay que hacer en ese caso? La torre es una cosa, la antena es otra, ¿sí? No, la torre. La torre se declara, obviamente, a través de cuando uno declara su estación base, ¿ok? Ahora, vos decís, si vos haces la torre después. Tu pregunta es, ¿vos sacás la licencia y haces la torre después? No, la torre ya está en este caso. Ok. Si la torre está y vos vas a utilizar esa torre, cuando sacás la licencia, tenés que declararla, tenés que decir, yo voy a usar la torre que ya está. Ah, ok. Y ahí pones la medida y todo lo demás. Ok. Y ahí pones la medida, la altura y demás.
Claro, sí, sí, la altura hay que declarar todo. Perdón que alguien preguntaba, decía la pregunta. Gracias, Roberto, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Lo que en ese caso, perdón, en ese caso tenés que asegurarte que esa torre tenga el trámite homologado. Porque en el caso de accidente vos vas a ser corresponsable. Ok, gracias. Vos la estás declarando ante la ENACOM, me estás diciendo yo tengo esto. Claro, entonces el propietario de esa torre tiene que tener el permiso de la ANAC. Norberto, una pregunta. Sí, sí. En el caso de que yo declare mi estación base en mi domicilio y yo me mude, ¿sí? ¿Qué hay que volver a declararlo de vuelta? ¿Cómo sería el trámite? Hay que hacer un trámite de cambio de domicilio. Ah, bien, perfecto. En realidad es cambio de domicilio de la estación base. Se declara el nuevo domicilio, ¿por qué? Y con eso te van a cambiar la... Muy probablemente, si cambias de provincia, te van a cambiar la señal distintiva. Exacto. Está bien. ¿Alguna pregunta? Y una cosita más. Si te mudás y tenías una torre, ¿la tenés que desmontar? ¿O la podés dejar montada? Eso depende de la reglamentación del municipio o de la provincia donde estés. Por ejemplo, San Nicolás, estoy obligado a desmontar la torre si ceso las actividades o si me mudo. Claro, claro. Perfecto. Hay una ordenanza municipal que, de esa ordenanza municipal, algunas, por ejemplo, yo cuando fui a poner mi torre acá en San Nicolás, y yo la hice autorizar por la municipalidad, que casi se mueren de un infarto, porque dicen, el primer radioaficionado de la historia de San Nicolás que vino a declarar una torre, básicamente lo que había una serie de puntos de la ordenanza que eran contradictorios con la ley nacional. Claro. Entonces, como la ley nacional o la normativa de la ENACOM tiene prevalecencia por sobre la ley, sobre la ordenanza municipal, pude evitar algunos requerimientos. Por ejemplo, nadie te puede venir a vos a pedir que tengas que pagar un canon por una torre de radioaficionado. No, si vos tenés una torre, por ejemplo, en un municipio cualquiera, y de radioaficionados, todo bien, todo legal, y viene la municipalidad y dice, señor, acá vamos a sacar una ordenanza que todas las torres tienen que pagar una tasa, en realidad no puede ser un impuesto, porque las municipalidades no cobran impuestos, bueno, una tasa mensual de, no sé, de uso de espacio aéreo. No, señor, yo soy un radioaficionado y la ley nacional a mí me habilita a tener mi sistema sin radio. Claro, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Norberto, buenas noches. Buenas noches. Una consulta, ¿a partir de qué metraje de altura se llama torre? ¿A partir de qué? Sí. A ver, yo no soy un ingeniero civil, pero calculo que una torre es cualquier cosa, básicamente. O sea, lo que pasa es que un palo escoba clavado en el medio de un patio no va a ser una torre, ¿no? Estamos de acuerdo. Creo que hay un escrito del INTI donde habla de torres y determina qué estructuras lo son, ¿no? Sí, mi pregunta apunta a lo siguiente. ¿Todo lo que yo coloque para levantar la antena es considerado torre? No. Porque por ejemplo, si yo pongo, te vuelvo a repetir, si vos agarras y pones un palo de escoba al lado del tanque de agua y pones una antena, eso no es una torre. Entonces, me refiero a algo más, digamos, un poco más prolijo. No sé, yo tenía, por ejemplo, una torrecita de una antena de televisión. Sí. ¿Igualmente hay que declararlo eso como torre? En teoría se debería, pero ¿qué pasa? Vos podés argumentar que esa torre ya estaba ahí. A vos te aplica la reglamentación del momento donde estaba levantada la torre. Por ejemplo, si yo levanté mi torre acá de San Nicolás, mientras estaba vigente la resolución 5098. ¿Ok? O sea, la resolución anterior de la ENACOM. La nueva resolución de la ENACOM es un poco más restrictiva, pero como yo la levanté con la resolución anterior, yo la puedo seguir teniendo, no tengo ningún problema. ¿Por qué? No. Porque las reglamentaciones no son retroactivas. Exactamente. Si vos tenés
una torre de televisión que ya estaba levantada desde antes, con la normativa de ese momento, y eso estaba habilitado, si ahora te dicen, señor, tiene que bajarlo, no, discúlpeme, eso estaba levantado con otra normativa. Correcto, muchas gracias. Cambia el código edilicio. Vos tenías un balcón, no sé, con una normativa. A ver, viene y cambia la normativa. Bueno, yo ya lo tenía habilitado. Claro. Ahí Edu te puede dar más detalles de eso, pero creo que es así, ¿no? Exacto. Bien, ¿alguna otra? También tienen que tener en cuenta este, el balizamiento, ¿no? Claro. Bueno, eso la misma ANAC te lo dictamina. Cuando uno va a la ANAC y saca la, la habilitación de estructuras en altura, no sé cómo se llama, ahí mismo indican qué balizamiento requiere. Ahí dicen si requiere balizamiento pasivo, activo. El balizamiento activo es, pasivo es simplemente, mira, señalamiento pasivo es simplemente pintar un tramo de rojo y otro de blanco. Con un mínimo intervalo de 5 metros, creo que es, y tiene que terminar en rojo. Una cosa así, ¿no? Exacto. ¿Me permiten que les haga una recomendación de cómo funciona el mundo en la vida real? Después, si quieren, seguimos debatiendo de lo que dice la reglamentación. En la práctica es lo siguiente. Una cosa es los permisos de uso del espectro, que es, al, es lo que le compete directamente a la ANACOM. Y otra cosa son las estructuras accesorias para dar soporte a las antenas. ¿Sí? Eso no es directamente competencia de la ANACOM. En realidad las estructuras de soporte de antenas son obras civiles en las cuales normalmente tienen incumbencia las municipalidades locales y cada uno de ellos tiene su propio criterio al respecto. Por ejemplo, algunas de ellas pretenden cobrar tasas por el mantenimiento, por la inspección cada tanto tiempo del estado en que se encuentran, o por tomar el trámite, presentar el trámite para, este, para su, su autorización y todo eso. Eso es una cosa que los usuarios del espectro, tanto los radioaficionados como también los usuarios comerciales, se vuelven locos. Porque si bien el... La municipalidad o los gobiernos provinciales no tienen ninguna incumbencia en cuanto al manejo del espectro, que es una cuestión eminentemente federal, sí se suelen entrometer en tratar de poner palos o cobrar tasas, porque lo único que pretenden todo el tiempo es recaudar, recaudar y recaudar, haciendo que si vos querés seguir minuciosamente las normas, te vuelvas un poco loco. ¿Sí? Hay veces que no te queda otra, como le pasó a Norberto. Norberto, el problema que tiene es que está casi frente a la municipalidad, ¿no? Sí, enfrente, a 20 metros. O sea, era imposible en el caso de él no hacerlo. Pero si él estuviera un poquito alejado, probablemente ni hubiera hecho el trámite. ¿Sí? Si uno tiene una torre que está dentro de los límites del terreno, no tiene mucha altura en comparación al terreno de la torre, entonces muchas veces te vas a encontrar que la gente no hace el trámite, ¿sí? Ahora, cuando tenés un vecino conflictivo, puede pasar a ser distinto, porque estás obligado, porque el propio vecino te va a hacer molestias o denuncias. Hay gente que le tiene miedo porque piensa que se puede venir abajo, pues no tiene ni idea del tema de resistencia de materiales y esas cosas. Pero normalmente el sentido común indica de que si son cosas discretas, que generalmente los radioaficionados caemos en esa categoría, no es necesario entrar en ninguno de estos líos. Salvo que tengas una situación particular, como la que le ocurre a Norberto, estar frente a la municipalidad, que es inevitable hacer las cosas prolijamente porque estás bajo los ojos de la autoridad local. Pero tengan en cuenta que son cosas diferentes siempre. Una cosa son los permisos de torres, que son permisos de obras civiles, y otra cosa son los permisos de uso del espectro. Lo que la ANACOM es enteramente, tiene la única potestad, es el permiso de uso del espectro. Nosotros los radioaficionados, de lo que nos valemos y hacemos valer muchas veces, es de la ley 19.798 que dice que somos un servicio
somos de interés público. Y como nuestra actividad es de interés público, entonces no se tienen que poner trabas o se tienen que disminuir o hacer lo más sencillo posible todos los trámites para que podamos instalar las estructuras imprescindibles para tener en funcionamiento nuestra estación. Eso es lo que nos allana en gran parte de los lugares los problemas. Te vas a encontrar con que hay un montón de municipios que cobran y le hacen imposible la vida a las empresas comerciales de servicios que montan torres, pero los radioaficionados están excluidos. Eso pasa en muchas municipalidades de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿sí? Así que yo les digo, si es una cosa modesta, como la que arranca cualquiera, es más que suficiente. Si planeas entrar en las grandes ligas y montar una torre de 50 metros de altura, seguramente vas a tener que tener todo puntillosamente declarado, porque es una estructura ya que sale de lo habitual, ¿sí? Pero con 12 metros, 15 metros, 18 metros, y un terreno propio de las dimensiones suficientes como para montarla dentro de los límites de tu terreno, en muchos casos no hacen ningún trámite al respecto y listo. Permiso, José Luis. Sí. Sí, discúlpame, ahí con respecto a torre, y hay un manual que lo publica el INTI, es un reglamento en realidad, el CIRSO 306, ahí está todo lo que es la estructura y cómo está el balizamiento y un montón de cuestiones que por ahí está todo como para consultarlo ahí. Está online, así que lo puedo ver. Ese manual lo tengo porque es lo que usó el ingeniero civil para hacer el caso. Después se los paso y lo subo al Drive. Todo eso está en el sitio de la ENACOM. Si ustedes lo buscan, el manual del CIRSOC y todo el resto de las cosas están en el sitio de la ENACOM, ¿sí? Nuevamente yo les digo, no se lo tomen tan a pecho para una estructura modesta, ¿sí? O sea, generalmente hay un margen de tolerancia bastante amplio, o sea, ¿no? Por poner, típicamente hoy vos que vas a arrancar poniendo una vertical y pones dos o tres caños galvanizados que te dan 6 o 9 metros de altura y para eso no vas a necesitar nada, y tenés 9 metros de altura. Pones 4 tramitos de torre y nadie va a pedir permiso para eso, ¿sí? A medida que vas pretendiendo ya cosas más sofisticadas, bueno, en algún punto vas a tener que hacer los trámites, ¿sí? Es así. Por ahí se suele generar problemas con los vecinos, generalmente. La experiencia que yo tengo es por el mal ajuste de una antena que puede perjudicar y salir en la televisión del vecino, no dejarlo escuchar radio. Bueno, no hay un mal ajuste de una antena que te haga salir en la televisión del vecino. Eso no ocurre. ¿No? Bueno, no. Lo que sucede es al revés. HF, o haga interferencia, tal vez. Claro, el problema es... Vamos a hablar en la clase que corresponde, vamos a hablar de interferencia de televisión y de por qué suele aparecer el audio de una comunicación de radioaficionados en la tele, en el canal 17 o 18, ¿sí? Bueno, a lo que iba por ahí cuando uno monta una antena, una torre, una antena, y bueno, esto genera la expectativa, y si hay algún inconveniente, por ahí puede llegar a existir una denuncia o alguien. A eso iba yo antes, que todo depende un poquito de los factores propios que tiene cada uno. No es lo mismo ponerlo que en el campo que en la ciudad, no es lo mismo 15 metros que 30 metros. No es lo mismo tener vecinos buena onda que un vecino con el que estás peleado de por vida. Hay factores de cada uno, ¿sí? Hay factores individuales que lo tiene que considerar cada uno, pero no lo tomemos como que taxativamente para poner un caño galvanizado en el techo de tu casa tenés que ir a pedir un permiso, ¿sí? O sea, estamos en un país donde ya sabemos que las normas suelen ser de cumplimiento bastante difícil porque las hacen como para que no las presente nadie, ¿sí? En algunos casos se declaran, en otros casos se omite la declaración porque son estructuras pequeñas, ¿sí? En algunos casos te van a intentar cobrar alguna tasa de algo, como ocurre en algunos municipios de la provincia,
que te van a intentar cobrar una tasa de mantenimiento, de seguridad, higiene, lo que sea, para hacer la visita, y vas a tener que alegar y hacer un descargo. Soy radioaficionado, ley 19.798, mi actividad es de interés nacional y estoy habilitado a poner todo tipo de estructuras necesarias para sostener mis sistemas irradiantes. Punto, ¿sí? O sea, hay que pelearlo muchas veces, es así. Pero les digo, yo no quiero que ustedes se den manija con un tema y con un tema que no es tan grave, ¿sí? Si no, parece que le estamos dando mucha gravedad a un tema que no lo es, ¿ok? No se asusten por esto, chicos, ¿ok? Sí. Eso es lo importante. Ni se vuelvan locos pensando. Lo único que sí, cuando hagan su sistema irradiante, háganlo lo más seguro posible, con la mejor calidad de materiales posible, no por tanto por la normativa, sino por su propia seguridad, ¿no? Porque es algo que ustedes van a tener sobre su cabeza. ¿No? Perfecto. Y una consulta, como radioaficionado, ¿yo puedo exigir, por ejemplo, al municipio de que las luces LED que instalan en la calle estén homologadas porque yo soy radioaficionado y me está interfiriendo? Porque si yo, a mí me pasa que a las 6:30, después de las 6:30 de la tarde, tengo más ruido que otra cosa, y es justo cuando se prende la luz el LED de la calle. Entonces, ¿puedo ir a exigir yo como país donde los jubilados que quieren cobrar su jubilación tienen que hacerle un juicio al Estado Nacional para poder hacerlo? Y vos pretendés que te vayan a poner una luz de LED homologada, no te van a dar bola, se va a perder en el expediente, en el éter de la burocracia municipal, olvídate. En teoría, a ver, si uno fuera, en teoría sí, ahora, ¿qué importancia y qué curso va a tener eso? Porque en realidad tendrías que hacer una denuncia entre el ENACOM diciendo que los LEDs de la calle te están generando una interferencia, ¿ok? Y en muchos casos te van a pedir evidencias a vos, ¿ok? Van a sacar las luces y te van a mandar a los vecinos diciendo que vos las mandaste a sacar. Perdón, un poco de lógica tiene, porque creo, tengo entendido que muchas de las luces de LED se comunican entre ellas por RF. No, en realidad lo que sucede es que por lo general la fuente de alimentación de las luces de LED suelen ser fuentes switching de muy baja calidad, que no tienen filtros, no tienen nada, y una fuente switching básicamente es un emisor de RF. Sí, pero igual las Philips de Capital se comunican por radiofrecuencia. Sí, está bien, pero radiofrecuencia. Utilizarán, a ver, no sé en qué frecuencia, pero capaz que puede interferir, no sé cómo es la habilitación. Sí. Yo creo que más tiene que ver con la fuente de alimentación que tiene. O sea, por eso les digo, o sea, me parece que nos estamos adelantando a los hechos. Estamos tejiendo hipótesis que son difíciles de comprobar, ¿entendés? O sea. No estamos afectados, no hay una luz que nos está afectando. Estamos diciendo que hipotéticamente habría algún tipo de luces que se comunican por algún tipo de radiofrecuencia que ni siquiera sabemos si tienen algo que ver con las bandas de aficionados. Entonces, por eso les digo, o sea, no tienen sentido mucho los planteos, porque además, si uno va a hacer una denuncia, más vale que tiene que tener todo perfectamente en regla. Lamento. ¿Sí? Hay que tener los fundamentos. En el momento que vas a hacer la denuncia, primero te van a controlar a vos y después van a controlar lo que vos estás denunciando. Entonces, exacto. En la práctica. Y te van a pedir evidencia. Así. No, por ahí te van a chequear que tu equipo está generando armónico y fuiste. O sea, no, yo consejo no hay que pelear quijotescas. Sí, nos estamos yendo del tema ya demasiado. Vamos mucha a la gente tarde, si les parece, seguimos. ¿Las fuentes de switching generan ruido? Sí, generan ruido. Las de la calle únicamente no. Todas las fuentes de switching de tus vecinos también. ¿Cuál es la solución para eso? En la ciudad, lamentablemente, un equipo con un buen DSP. Si no tenés un equipo con un buen DSP, vas a estar a merced de ruido. Es así. Hay un video que vamos a buscar y se los vamos a compartir de cuando fue el gran apagón de energía. ¿El año pasado fue, Norbert? Sí, el año pasado. Bueno, yo no sé si tengo... ¿Vos, Edu, tenés el video ese que habían mandado? Es increíble. Van a ver la banda de 40 metros, cómo desaparece todo el ruido de golpe y se empiezan a escuchar todas las estaciones que estaban tapadas por el ruido. Eso grafica claramente lo que es acá la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Lamentablemente, la única forma de poder sobrellevar un poco de eso son las funciones más avanzadas de procesamiento de digital de señales que traen los equipos modernos. Lamentablemente es la única, ¿sí?
Es como hablábamos, no me acuerdo si era con dónde era que hablábamos en astronomía de cómo es el cielo en Buenos Aires y el cielo en interior, pero pasa algo parecido con la radio. Vos te alejás 200 kilómetros de la capital y es, las bandas son otras completamente distintas. ¿Sí? Banda de 40 metros que acá está cerrada hasta bien pasada la tarde, que estamos a la, son las 4 o 5 de la tarde. Allá son las 7 de la mañana y escuchás estaciones, son las 11 de la mañana y estás escuchando todo sin ruido, ¿sí? Es increíble cómo cambian las cosas. Chicos. Pero bueno, lamentablemente vivir en la ciudad tiene estas cosas. El ruido, es, la polución eléctrica es terrible. Chicos, hagamos una cosa porque ya es tarde, mucha gente se está yendo, es viernes. Vamos a seguir el miércoles con la parte de recuperación y así la terminamos. ¿Les parece? Esas son las... Muy bien. Perfecto. Perfecto. Empecemos con electrónica. El miércoles la, la terminamos y seguimos. ¿Ok? Listo. Sí, sí. Gracias. Muy bien. Chao, hasta luego. Buen fin de semana. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias. Buenas noches, buen fin de semana. Buenas noches, buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Chao, buen fin de semana.